Bien, y bien. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Ay, he llegado justo corriendo, que venía de recoger la cocina, os lo juro, de haber recogido la cena y todo eso. Buenas noches, Nailaiki, ¿qué tal? Me alegro de verte por aquí. Bandor de Warlord también, buenas noches. Nanito Piccolini desde Móstoles, un saludo enorme. Publiocor, buenas noches también. Hack Pariax, Puchoni, Kiko Ajenjo, Juan Tadam, La Sombra, Roten, Marto, Darkseid. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más. Hoy nos vamos a Rivendell y vamos a jugar elfos. Gilgamesh, muy buenas. Jesús MSA, bienvenido también. Aquí Rules, Dino Yuki. Por supuesto, ahora es el momento en el que entra todo el mundo. Es una vorágine esto aquí. César Pablo, bienvenido. Kiko Ajenjo, hacía tiempo que no te veía por aquí. O últimamente ya te veo un poquito más, puede ser, ¿no?
Macar, muy buenas. Rax HDC, bienvenido también. Cromo, buenas noches. Elfos y Behemoth. Hombre, por supuesto, porque el Behemoth es obligatorio en los mazos de elfos, dado que los elfos llenas la mesa de elfos y además generan muchísimo maná. Así que esto es una de tus win conditions. Edson Peralta, buenas. Pufo, bienvenido también. Moby Spotting, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Por cierto, estoy. Milhouse, un saludo también para ti, que nos saludas de Alicante. Daniel Vapa, muy buenas. Roten, también un saludo. Ledgraner, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? El mazo creo que está bien. Yo no sé hasta qué punto vamos a llegar al mítico. ¡Oiga! ¡Qué susto! Y Warcruel, que le mando un saludo a Nailaiki, que siempre es el primero en escribir en el chat. Y a todos los del chat, por supuesto. Muchísimas gracias, Warcruel, y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Ey, Jesu! Muy buenas noches. Dice que está en la carretera, que nos oye desde el camión, ¿no? En la carretera, un abrazaco y un minuto de silencio por Daft Punk. Efectivamente, Daft Punk se ha separado, lo cual no significa que no podamos seguir escuchando Daft Punk. Es que la gente se lo ha tomado muy a la tremenda. Bueno, pues se han separado, pues la vida sigue y la música de Daft Punk va a estar ahí para siempre. O sea que tampoco pasa nada. Hey, Ródenas, muy buenas. ¿Qué tal? Barno, bienvenido. Gab, ¿cómo estamos? Antonio CS me dice: Hola, Domínguez. Hey, Volk, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me han dicho en el directo que has intentado hacer 1 millón de puntos de daño, no sé cómo habrá ido eso. Gracias por esa raid, Volk, y bienvenidos todos los que vienen de parte de Volk, como por ejemplo Nox, que ya se nota por aquí, Nox Game, Harmost, gracias por ese follow, bienvenido, Nomo del Ágora, muy buenas, Veracius Maxone, hey, John Mankier, Papu, ¿qué tal? Bienvenido, Rouget también está por aquí con nosotros, señor Flyers, Discontroller. Viene de parte de Volk, me lo imaginaba. Estelacero dice que ha hecho 1.703 millones de daño. En serio. No se rompe Magic Arena con eso. 1.076 millones de puntos de daño hemos conseguido. Pero eso, ¿cómo es posible? Luego ver el vídeo. Luego tengo que verlo a ver cómo has podido conseguir más de 1.000 millones de daño. Sin que se. Si el reto no es ese, el reto es que no se rompa Magic Arena al hacer eso. David BCN, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, pues como decía, vamos a jugar elfos esta noche. Vamos a ver si lo conseguimos llevar a mítico. Estaría bonito. Estoy al borde de mítico, por cierto. Cero, ¿dónde? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Buenas noches. No sé si lo digo bien, pero estoy ahí. Pues a 3 victorias de diamante 1 y 6 victorias más y estamos en mítico. Así que vamos a intentar, como os digo, llegar a mítico esta noche. Buenas, Sackbabi, ¿qué tal? Bienvenido. Vamos a intentar llegar a mítico con ese mazo de elfos de histórico. Que a ver, ¿a quién no le gustan los elfos? O sea. A todo el mundo le va a gustar y además es un mazo que, a ver, no es un mazo off meta porque hay mucha gente que lo anda jugando, es un mazo que puede ganar perfectamente a cualquiera y ojalá salga y consigamos llegar a mítico con él esta noche. No, no sé cómo irá, pero me hace mucha ilusión intentarlo. Luis Rec, buenas noches, ¿qué tal? Pepe Mil también, bienvenido. Mira, dice Moby Spotting que ha llegado con la Izzet Snow, me alegro un montón porque ese mazo yo lo defendí, dije, Izzet Snow me parece que es un gran mazo. Es verdad, como dice Rotten, si hacemos 7-0, no, no, con 7-0 no llegamos a mítico, necesitaríamos un 9-0 para llegar a mítico del tirón. Raxo también dice que elfos son sus preferidos, pues venga, vamos a por ello. Vamos a jugarlo en Best of One, ¿eh? Vamos a jugarlo en Best of One, que me estreso mucho jugando Best of Three, me aburre un montón, y vamos a jugar histórico, Best of One, elfos. Por cierto, ya os voy avisando, este jueves tendremos torneo de estándar aquí en el canal, exclusivo para vástagos. Bueno, 9-0, no es mucho, ¿verdad? A ver, dice Puchoni que vio a Croquis, al Croquetas, le vio jugar al mazo de elfos y unas risazas. Iba bien. Inflan bien los bichos y sacas seguido. Venga, vamos. A ver si es como tiene que ser. La cuestión es que tenemos un nuevo elfo de Llanowar. Este bicho hace el efecto de elfo de Llanowar en el mazo. Y es como si llevase 8 elfos de Llanowar. La salida es bastante buena, de hecho. No es perfecta, pero es buena. Nos la podemos quedar. Sí, ojalá. Si no me moviese las cartas en Magic Arena. Pregunta Daniel Papa, el caminante de reinos. No sé qué es eso. Voy a intentar localizar qué es eso del caminante de reinos. El Rion Walker. Bueno, el bicho no es malo, pero la cuestión es que este mazo ya tiene suficiente ventaja de cartas por sí mismo. Podría encajar alguno, ¿eh? Un par de copias podrían ir bien. No sé si en mi versión llevo alguna. No recuerdo ahora mismo, porque la verdad es que estoy jugando la versión sin. No la he mirado. O sea, quiero decir, tenía el mazo de elfos montado y no lo he mirado mucho. A ver, que lo veamos en pantalla. Este de aquí. Y Volk, con la carta del posadero de extremo duro, dice: Boringlex más crecimiento de Hidra y full contadores. Ah, así es como has conseguido el daño loquísimo. Vale, pues ya estaba yo con la incógnita de cómo lo habías conseguido. Ya me queda más claro, ¿no?
que ya digo, no es malo, ventaja de cartas y eso, pero como por sí mismo tampoco ofrece una gran pegada, Jesús ha invocado que juegue una partida con su mazo del suscriptor. Bueno, nuestro rival ya se ha rendido, ¿eh? Nos ha visto mana elfo y dice, fuera. Vale, Jesús, pásame el mazo. ¿Cómo me lo vas a pasar? ¿A través de Twitch, mensaje privado en Twitch o mensaje privado en Facebook? ¿De qué manera me lo quieres pasar? Vale, pues es una monorreta agresiva. A ver, tenemos cuatro bosques y un bicho más. Si nos mata el archidruida élfico y no robamos nada, hemos perdido, claro. También, ojo, que este mazo lleva cuatro compañías reunidas, así que puede pasar de la nada al todo este mazo. Me gusta esa cuestión. Estoy mirando el mensaje por si Jesús me pasa a través de mensaje privado de Twitch. No, Salamante Siniestro nos humilla. Nos humilla muchísimo. Afortunadamente, de momento solo tiene una carta en el cementerio, pero vamos, va a jugar cualquier hechizo desde la mano, va al cementerio, la amante siniestro nos mata al archidruida y... Pff. Buenas, Dinom, ¿qué tal? Bienvenido, Yago Regueira también, Fer, buenas noches, ¿cómo estamos? Pagli Salva, buenas, Mangel, ¿qué tal? Buenas noches, ¿ves viable Azorius Flyers en histórico? Sí, de hecho hace cosa de un mes subí un vídeo de Azorius Flyers en histórico, no sé si jugué 3 o 4 partidas, y creo que las ganamos todas. Así que bastante bien, ¿eh? Entre ese mazo y la mono blue tempo, ¿cuál gana? Pregunta de Nilvapa. A ver, creo que elfos en general debería ganar a mono blue tempo, porque elfos va a jugar muchos hechizos de golpe en un mismo turno. Y una vez que los bichos... El problema de la mono blue tempo es que una vez que las cartas están en mesa, lo tiene muy difícil para interactuar con ellas, ¿no? Entonces, ese es el problema del mazo, ¿no? Del mazo de la mono blue tempo. Así que yo creo que elfos debería ganar a mono blue tempo. Voy a hacer compañía reunida. Porque seguro que sale algún elfo dopador. Ahí está. Siguiente turno somos letales. Si no mata al archidruida élfico, este archidruida élfico da 5 de maná. Y con los pastores de los alosaurios convertimos en 5-5 todos nuestros elfos. Así que esa es la cuestión, ¿no? ¡Ey! Buenas, Javi, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Claro, además eso, como dice Daniel Vapa, muchos de los counters que tiene la mono blue tempo son counters de pagar X más mana. Y como los elfos generan mucho mana, se lo pone muy complicado a la mono blue tempo. Bueno, pues nos ha vuelto a matar el archidruida élfico, así que de momento no ganamos, pero tenemos otra compañía reunida que seguramente marque ya la definitiva. Esperemos. ¡Ojo! Tenemos 6 de mana. Podemos activar esto. O sea, tenemos 4 5 5. Pues lo voy a activar. Es que ganamos automáticamente. O sea, está obligado a bloquear al menos 2 de los 3 bichos. O sea, va a perder 2 de los que tiene. Puede salvar el amante siniestro, pero el siguiente turno podemos volver a activar. Es muy bueno el castillo del Coto de Garen en este mazo porque te permite activar la habilidad de los pastores de alosaurios muy pronto, incluso de tercer o cuarto turno, con salidas tipo maná elfo, maná castillo del Coto de Garen, pastor de alosaurios, lo que sea, ¿no? Buenas, Evil Try FM, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, es un poco... Ah, bueno, es verdad, el pastor de los alosaurios hace que tus bichos sean incontrarrestables contra el mazo de mono blue tempo, efectivamente. Es otro extra que no he tenido en cuenta, que no he comentado, pero es cierto. O sea, eso. ¡Hey, Giorgio, muchacho! ¡Buenas noches! ¡Y Prada! Me alegro mucho de verte por aquí, Prada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale. Nada, ya no nos gana. Creo que ya no nos gana. Tiene el amante siniestro, o sea, nos puede matar uno de los pastores. Bueno, nos puede matar los dos pastores de alosaurios, también es cierto. Que tenga un choque en mano, el amante siniestro nos mata a los dos, pero tenemos otra compañía reunida y le queda uno de vida. Así que seguramente esto está hecho, ¿no? Draw My Lands, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido de Castlevania también. ¿Vale 80 euros el este? ¿73 euros vale esta cosa? Menos mal que no juego Magic físico. Hey, Jorgete, buenas noches, bienvenido. Alberto CF también, buenas noches, ¿cómo estamos? Aquí estamos, pues eso... Ah, mira, Jesús ya me pasó el mazo. Vale, perfecto. Excelente. A ver, vamos a jugar un mazo, carta de Streamlutz, que acaba de canjear Jesús, que me obliga a jugar el mazo que él quiera, ¿no? Y vamos a jugar un mazo... ya sé qué mazo es. Ya sé qué mazo es. De hecho, le estuve echando una mano para montarlo y eso. ¿Cómo? ¿Ha atacado con el lavamante? Se ha equivocado, creo. Se ha equivocado.
Creo que lo quería activar y lo que ha hecho es atacar. Debe tener problemas de conexión o algo nuestro rival. De conexión neuronal, quiero decir. Y ha cometido ese fallo. Vale, vamos al mazo de Hesu. Vamos a importarlo. Y es una Sultai sin criaturas. Creo. Ah, me faltan cartas. A ver qué me falta del mazo de Jesús. A lo mejor me falta alguna tierra doble. No, me falta algo del banquillo. Mira, me falta sangre en la nieve de banquillo. Como no vamos a jugar con banquillo, la voy a quitar y ya está. Jugamos con 14 cartas de banquillo. Vamos a jugar Best of One. Así que tampoco importa demasiado. ¡Ay, va, qué susto! Tengo el volumen muy alto. ¡Ey! Bueno. ¿Qué pasa, Nin? Está aquí Amon Chakai con nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Nin? Vivimos en hace 15 años diciéndole qué pasa, Nin. Pero bueno, nosotros nos entendemos. Nosotros nos queremos como somos, ¿verdad? Bueno, vamos a jugar partida amistosa, ¿eh? No voy a jugar el mazo de Jesu aquí, Sultai Creatureless. No vamos a jugarlo en Ranked tampoco. ¿Qué tal, Amon Chakai? ¡Ey, buenas, Kezkak! ¿Qué tal? Buenas noches. Y Jesús, también, bienvenido. Toti Fútbol, un saludo. Wigbe, Wigbe, te voy a llamar Wigbe, no sé cómo pronunciarlo, es un poco complicado. Mira, muchas gracias Paglisalva, que ha puesto un enlace muy útil. Si alguien no lo sabía, hay muchos códigos para Magic Arena que puedes meter en la tienda y te regalan cosas. Ha puesto un enlace con todos los códigos. Corbiman, un saludo, bienvenido. Bueno, la mano parece razonable. Nos falta el mana negro, pero bueno, o sea, es una Sultai, ¿vale? Es una Sultai de control que ha montado Jesu para el torneo que está organizando Volk sin criaturas. Uno de los torneos de la Liga de Volk. ¿Por qué Volk es así de original? Volk no se puede conformar con hacer un torneo normal, no tiene que hacer torneos locos. Y ha hecho un torneo en el cual los mazos no pueden llevar criaturas. Y este creo que es el mazo de Jesu, si no me equivoco, en el cual no lleva criaturas. El rival sí puede, esa es la diferencia, eso es lo malo, ¿no? Creo que le voy a matar esto antes de que se nos complique, ya que tenemos un removal, antes de que empiece a llenarnos la mesa de bichos. Ah, mira, podemos profetizar esta cosa, la vamos profetizando. Y luego el drenar la mente lo haremos al final para quitar las últimas cartas de la mano. ¡Ey, buenas, Don Mitongo! ¿Qué tal? Bienvenido. Dice Wigbe. Digo Wigbe, yo voy a decir Wigbe porque es lo que leo. Juega Monoblue. Es que Monoblue la he jugado tanto que ahora quiero jugar otras cosas. Por ejemplo, el mazo de elfos es el que tengo ganas de jugar hoy. ¡Guala! ¿Qué es esto? ¿De qué va Butia, verdad? ¿Quién se cree que es? Me voy a arriesgar un poquito con el Ashiok, pero es que ya sabéis, el Ashiok me pone un buen bloqueador. Y como sube a 6 contadores de lealtad según toca mesa, es muy poco probable que tenga opciones de matarlo. O sea, puede matarme el token, puede matarme Ashiok, pero no va a poder matarme las dos cosas, es lo que quiero decir, ¿no? Buenas, Javilach, ¿qué tal? Gallade también, bienvenido. Ah, que ya jugaste ayer, Jesu, con el mazo este, fue ayer el torneo. Nos ataca a nosotros. Y hiciste top 8 con el torneo, o sea, ya estás en el top 8 y el top 8 se disputa otro día. O estás en el top 8 ya del final de la liga o algo así, ¿no? O sabemos que te fue bien con el mazo, resumiendo, ¿no, Jesús? Me alegro un montón de que te fuese bien, es que no sabía que fue ayer. ¡Victoria! Se ha visto ya destruido. Pues no sabía lo que le venía el drenar la mente. Le quitábamos dos de las tres cartas que tenía en mano, hacíamos de una vida de uno, poníamos otro token. Dice Wipe que con ella llegas a mítico. Yo he llegado y estoy de subida. Hombre, claro, ya lo sé que llegas a mítico, pero si me vas a contar a mí que con Mono Blue Tempo se llega a mítico, a mí, que inventé yo el mazo. Vale, no lo inventé yo, pero que he sido uno de los mayores defensores y más, digamos, y que más intensamente ha jugado el mazo. Mira, yo he llegado a mítico con ese mazo. Me acuerdo perfectamente porque una de las veces que llegué a mítico recientemente con ese mazo fue estando en mi pueblo. Y fue a mi pueblo, estuve 3 o 4 días. El primer día estaba en platino 4, ¿vale? El primer día me hice platino entero y el segundo día me hice diamante entero y subí a mítico en esos 2 días que tampoco fueron sesiones largas de juego, a lo mejor 3 o 4 horas cada una. Vale, o sea, una mano inicial en la que tienes los tres colores que necesita el mazo y luego todo lo demás es removal, pues vamos a aprovecharla. La Mono Blue Tempo, o sea, a ver, hice una serie de vídeos aquí en el canal dedicada en exclusiva a la Mono Blue Tempo de Historic porque es un mazo free to play que gana. O sea, un mazo free to play que gana, pero de verdad que gana bien, que de verdad que te sube a mítico. Entonces, me parece que es, vamos, es una de las cosas que le falla a Magic Arena, que es que no tiene posibilidades del free to play.
Es que es casi imposible tener un mazo free to play que sea realmente ganador. Y Mono Blue Tempo es una de las poquitas opciones que hay. De hecho, he estado leyendo, justo, sí, la de Historic hablamos, efectivamente, la Mono Blue Tempo de Historic. Tengo un montón de vídeos en el canal de YouTube dedicados a ella, e incluso, ya digo, una serie entera de vídeos dedicados a ella, para llegar, con la cual llegamos de bronce a mítico. Hice una cuenta nueva desde cero. El primer día nos hicimos el mazo entero. Y el segundo día nos hicimos... Bueno, ya empezamos a rankear. Yo creo que el segundo o el tercer día ya estábamos en platino, muy fácilmente. Mira, dice Nowhere que lo confirma, que con Mono Blue Tempo llegó 2 meses seguidos a mítico. Sí, es un mazo súper recomendado. Francisco, buenas noches. A veces te llegan malas rachas. Necesitamos tierra, ¿eh? No hay tierra. Pues necesitábamos la tierra. Wow, 2 counters. Le voy a quitar uno de los counters, al menos. Lo que os decía, que eso. Que el mazo a veces, la Mono Blue Tempo, puedes pasar malas rachas. Te tocan 3 o 4 Gruuls seguidas, te ganan las 3 o 4 y pierdes. O Mono Reds, Gruuls. Pero luego a veces te tocan rachas de 10 mazos seguidos que son de control, de combo. Es que te comes los mazos de combo de Neoforma cuando se ponen de moda. Cualquier mazo de control. Los mazos de dequeo, o sea, es decir, bueno, mazos de dequeo como este, por ejemplo, no son habituales, ¿vale? Pero mazos de control, mid-range, combo, es que todos esos los ganas, a todos. Bueno, sabemos que tiene una disputa mística. Voy a matar el cangrejo, la disputa mística no puede contrarrestar la sed del jefe de sangre porque tiene que pagar, o sea, hay que pagar 3 más y podemos. Buenas noches, escorpión, ¿qué tal? Bienvenido. A ver, Jorgeto84 dice, no estoy contigo con lo de free to play. Yo lo soy y tengo los tres top decks meta de estándar e historic. Vale, pues solo tienes 6 mazos. Yo tengo 100 mazos distintos. A eso me estoy refiriendo. O sea, que no estás conmigo, deberías estar conmigo, sinceramente. Tienes 6 mazos, me estás diciendo. O sea... Y no son free to play, o sea, es decir, te los has conseguido montar después de meses y meses y meses de farmeo. No te los tienes el primer día. Free to play es que más o menos el primer día o el segundo día los tienes, y no es el caso. Ay, disputa mística, adentrarse en las fábulas, tengo 8 cartas, o sea que ya puede jugar adentrarse en las fábulas. Nos lo va a colar. Venga, voy a jugar esto, que nos contrarreste la cosa esta y luego lo demás, eso. Yo, a ver, no, iba a hablar precisamente sobre el tema free to play o no free to play. En Magic Arena es muy difícil tener los mazos que quieres, son muy caros y son difícilmente accesibles, ¿vale? Y esa es la cruda realidad, es como es, ¿vale? Lo decía porque precisamente Hearthstone anunció la semana pasada, bueno, anunció algo que no es novedoso en Hearthstone, pero en Hearthstone digamos que tienes una colección básica y una colección clásica que son como el core set, ¿vale? Son como el core set de Magic, la colección básica, ¿vale? El M20, M21, M22, ya me entendéis. Bueno, la colección básica de Hearthstone es gratuita y las cartas que aparecen en ella, es gratuita, ¿eh? Completamente, las cartas que aparecen en ella son cartas relativamente jugables, buenas, competitivas, que ganan partidas, ¿no? Y eso no pasa en Magic. En Magic no te dan cartas que sean realmente buenas, competitivas, jugables, etcétera, etcétera. Te dan cartas, eso sí. Pero buenas, 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 pues no son. O son muy difíciles de conseguir, pero en cambio en Hearthstone sí. Y lo que van a hacer precisamente con la próxima expansión es potenciar aún más eso si cabe. Magic Arena tiene una... O sea, si es que no hay nada que negar, o sea, aquí no hay ningún tipo de discusión. Hearthstone o Legends of Runeterra tienen una filosofía de negocio muy distinta a la de Magic. Magic Arena tiene una filosofía de cobrar mucho dinero por su juego, ¿vale? Para intentar ganar mucho dinero. Y Hearthstone y Legends of Runeterra tienen una filosofía de juego de ponerlo todo relativamente barato para ganar mucho dinero en el juego. No sé si lo sabéis, pero es que en economía hay dos formas de ganar mucho dinero, ¿vale? Cobrando muy poco por tus productos o cobrando mucho. Pues a veces una de esas estrategias funciona y otras veces no.
O sea, es decir, hay que hacer un estudio de mercado, no es elegir el precio que me dé la gana a mí de las cosas y ya está, porque a mí me apetece, ¿no? No es fácil. No es una cosa que se pueda deducir al instante. Bueno, el caso es que Magic Arena ha elegido esa estrategia de mercado que os digo de cobrar mucho y por otro lado, Hearthstone ha tomado la decisión, la filosofía de cobrar poco. Igualmente, ambas son legítimas. ¿Cuál es mejor? Pues solamente la verdad del tiempo. El tiempo dará o quitará la razón a una y otra, ¿eh? Me habría gustado tirar, entrenar la mente, pero me quedan 29 cartas en el mazo. A lo mejor pegando conseguimos ganar. Le podríamos subir esto a la mano y hacer que se descartase una carta de la mano, pero tampoco me parece que sea la bomba la jugada. Pues eso es lo que hay. ¿Sabéis cuál es la diferencia? La diferencia es que los jugadores de Magic de toda la vida estamos acostumbrados a dejarnos cientos o miles de euros en el juego. Y dejarnos 100 euros en Magic Arena o 200 euros en Magic Arena no supone nada porque estamos acostumbrados a ello. Cosa que en otros juegos quizás no ocurre. Bernardisco, buenas, bienvenido. Y Templario también, un saludo. Mark, buenas noches. Meser, hey, Silvercage, también está por aquí con nosotros. Permitidme que lea un poquito el chat después de aquí mi monólogo del tema free to play o no free to play. Sí, además eso que, como dice Javi, que en Hearthstone el tema del polvo arcano, el poder destruir las cartas para hacerte otras cartas nuevas, lo potencia bastante. Yo es que estoy mirando el tema de Hearthstone, con las cartas que tengo antiguas las puedo desencantar y hacerme ahora mismo cualquier mazo de estándar. En el primer momento, vamos, gratis. Y eso a lo mejor pues con otros no ocurre, ¿no? Me quedan 16 cartas en el mazo. Bueno, esto, ojo, que tenemos ya al menos 7, ¿eh? Le podríamos dequear. ¿Cuántas podemos lanzar? Podemos lanzar. Puedo lanzar desde el exilio hasta 3 hechizos que se encuentren boca arriba de los que truenan sin pagar sus costes de maná. He puesto un bosque por error porque he clicado sin querer. Vamos a ver si nos deja matar eso. A ver si tiene counter o no. Vale, no contrarresta. Voy a intentar atacar primero con los bichos para exiliarle más cartas. Y luego vamos a hacer el menos 7 de Ashiok, ¿no? Para eso está, o sea, me da igual ganar o perder la partida. Voy a hacer el menos 7 de Ashiok. Por cierto, os recuerdo que estamos jugando el mazo de Jesu, ¿vale? El mazo de Jesu con el que ayer llegó al top 8 de la liga Fuanáticos, del torneo de la liga Fuanáticos. No sé qué le hemos tirado al cementerio, pero seguro que merece la pena, ¿verdad? Hacemos el menos 7, ¿no? Venga, va, vamos a hacerlo. Creo que nunca he hecho el menos 7 de Ashiok, va a merecer la pena. Sí, como dice Nox Game, el menos 7 para hacerse el chulo. Efectivamente, esa era mi idea. Al menos hacernos los chulos. 14 cartas nos quedan en el mazo. A él le quedan 23, poca broma. Le voy a romper el tutelaje de Teferi este ahora, ¿eh? Vale, nos quedan 10 cartas en el mazo. Nos va a ganar seguramente por dequeo. Vale, ¿qué hacemos? Oye, le podemos dequear bastante, por cierto. Intentamos dequearlo. Uno. Vamos a intentar dequear al rival. Sería graciosísimo que consiguiésemos dequearlo. ¿Os imagináis? Le vamos a dequear 12, le quedan. Le van a quedar también 10 cartitas o algo así a él. A nosotros nos quedan 10, pero es que a él le van a quedar 12. 12 cartas. No, 11, 11 cartas le van a quedar. Y podemos rejugar los tritones desde el exilio. Va a ser gracioso. Le vamos a romper el tutelaje de Teferi con la captura de los dioses antiguos, de modo que estas 10 cartas podrían ser suficientes. Y venga, y jugamos un guardasecretos titón de estos. Wow, Jesús dice, claro, contra el mazo. Ayer al menos 7 de. ¿Cómo? Ah, el menos 7 de Ashiok le dio una partida, ¿no? Al menos una, ¿no? Bueno, no he entendido muy bien. Pero vamos, que sí. Que el menos 7 de Ashiok sí que le dio una partida ayer, creo que ha dicho, ¿no? No. Ah, bueno, roba a él. Ojo, que le quedan 6 cartas. Pero ahí me quedan 5. A él le quedan 6, a mí me quedan 5. Pero es que los tokens de pesadilla dequean también.
Uy, 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 uy. Seis cartas le quedan a él y a nosotros nos quedan cinco. El cangrejo de Kea. Si robamos tierra, podemos hacer Ugin también, ¿eh? Lo que pasa es que el Ugin no nos sirve de nada, la verdad. Superfer, buenas. Dice, ¿me dirías Tieren histórico tras los baneos? Ah, creo que no está muy asentado todavía el metajuego de histórico, pero supongo que Rakdos Sacrifice estaría muy arriba. ¿Pondrías seguramente las barajas Selesnya de Ángeles, que las he estado jugando yo esta semana y la semana pasada aquí también? ¡Hey, Irmi! Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Y seguramente. A ver, déjame que voy a echar un ojillo, es que si no, es difícil. Déjame que eche un ojillo. Rakdos, he dicho, ¿vale? El tier de histórico. Rakdos. Ah, vale, es que son las cartas que me quedan en el mazo. Qué pena que esto no le pueda hacer robar al rival. Sería graciosísimo, ¿verdad? Ah, pero con el Ugin le podemos matar al cangrejo. Vale, nos sube una de las fichas, por tanto le dequeamos menos. Lo que él nos espera es que le matemos el cangrejo ahora. Ahí le dequeamos dos, le quedan tres cartas en el mazo. Ya verás el Ugin, ya verás qué cara se le va a quedar al rival con el Ugin. ¡Oh! Tres dañitos a tu cangrejo. Vale, nos quedan cuatro cartas en el mazo y a él le quedan dos. Es muy posible que tenga algo de dequeo en mano y nos mate, ¿vale? Ha robado muchísimo. Seguro que algo de dequeo tiene automático, nos dequea y nos gana, pero bueno. A ver, había dicho, mazos de histórico así competentes. La Selesnya Angels la pondría arriba sin duda, como os decía. Las Rakdos Sacrifice también. Y seguramente. Las Azorius Auras podríamos ponerlas también muy arriba. Vale, le queda una carta en el mazo y a nosotros nos quedan dos. ¿Hemos ganado la partida? Dime que hemos ganado la partida. Nos regresa Lugin a la mano para robar carta y nos dequea las dos últimas de la. ¡Ah! ¡No! No, nos ha ganado con un dentro de la turbulencia, robando una carta extra. Qué injusta es la vida. Bueno, a ver, lo que no voy a meter nunca es una baraja como Mono Blue Tempo o como Trash. Bueno, Mono Blue Tempo no, porque Mono Blue Tempo es un mazo que creo que es el mejor mazo del formato, pero la gente en general no lo cree así. Así que mantengamos el secreto de que el mazo Mono Blue Tempo es bueno, mantengámoslo entre nosotros, llegáis a Mítico fácilmente todos los meses y la gente lo infravalora. Es que es increíble. Nadie pone Mono Blue Tempo como un mazo tier del formato histórico. Y es ridículo no ponerlo, porque es un mazo que gana casi cualquiera, casi a cualquier mazo del formato. Pero no, vamos a mantenerlo en secreto, ¿vale? Es que histórico, a ver, es que histórico es un formato muy complicado de definir realmente. ¿Cuáles son los mejores mazos de histórico? ¿Qué tres pondríais? Es que hay tantísimos mazos. Hay a lo mejor 10 o 15 mazos competitivos que pueden ganar a cualquiera, ¿no? Y Itenosuke, buenas noches. Satimipo también, bienvenido. Daniel Vapa, buenas. ¿En qué página puedo ver los tier lists de cada formato? No hay una página. La verdad es que en Magic no hay páginas dedicadas a eso. Galback, buenas noches, bienvenido. A ver, si tuviese que recomendar una página de ese estilo, yo diría Aether Hub, ¿vale? Ya sabéis, Aether Hub, no el otro hub, Aether Hub. Y si no, también os diría mtgazone.com, también como una buena opción para mirarlo. De hecho, os dejo un enlace en el chat con un pequeño resumen del metajuego. Yo creo que no es perfecto, pero vamos, ninguno va a ser perfecto de los que vais a encontrar por ahí. No quiero que me maten este, aunque llevamos cuatro copias. Me quiero guardar los importantes, ¿vale? Que son la elfa Llamaclanes y el maestro de la guerra élfico. Quiero mantenerlos vivos de momento. Azul-negro, de control probablemente. ¡Ah! ¡No! ¡Brybones! Es el mazo de Brybones. Vale. Creo que es un pairing favorable para nosotros, creo. Esto tiene alcance. Mira cómo te bloqueo, papá. No te esperabas eso. Vale. Tenemos una. Fua, fua. Mira, voy a empezar con uno de estos. A ver si lo contrarresta.
Y continuamos quizás con la alfa de Amaclanes, que quizás sea más importante que cualquier otra cosa. Tenemos mana de sobra, tenemos 3 de mana todavía abiertos. Vale, negación elevada. ¿Qué metemos? ¿Otro maestro de la guerra élfico de estos? Sí, porque además nos llega para hacer centinela de los Jasperas. Y el siguiente turno la llama clanes. Esto también lo jugamos, girando. Girando este. Los bichos que tienen mareo se pueden girar, ¿vale? Para la centinela de los Jasperas, por si no lo sabíais. O sea, yo no puedo girar un bicho que tiene mareo para activar sus habilidades. ¿Cuántas cartas tengo? Tengo 5 en el cementerio, ¿vale? No bloquea. O sea, yo no puedo activar una habilidad de un bicho que tiene mareo. Por ejemplo, este no lo puedo activar el juego, el turno que lo juego. Pero sí puedo usar un bicho que está enderezado para eso, ¿no? Nos ha matado los dos maestros de la guerra élficos que hemos jugado, pero todavía tenemos una baza, que es la elfa llama clanes. Ahí le quedan solo 2 cartas en mano. Vale, en este caso sí nos vamos a comer los 2 de daño. Y por favor, tocad madera. Buah, da igual. Para que no nos contrarreste esto, da igual porque tenemos otro. Y encima no lo contrarresta. Buah. Pues mana verde de aquí, mana verde de aquí. Girando el propio bicho que acabo de jugar. Pues tenemos doble elfa llamaclanes ahora mismo. Mamá, que vienen los elfos. Mamá, que vienen los elfos y vienen muy enfadados. Venga, pim, pim, pim. A ver, el problema de elfos, obviamente, es que pierde contra mazos de control, ¿vale? Contra mazos de control lo vas a pasar muy mal, porque este es el típico turno que tú te has vaciado la mano, te hacen ira de Dios y hasta luego, Lucar. Vale, nosotros ahora podemos pegar de... ¿De cuánto? Bueno, le quedan 4 vidas a él. 2 cartas en mano y se rinde, si es que ya está. Es que este mazo, el mazo de elfos, ojito con el mazo de elfos, bastante, bastante competente, bastante competitivo. Muy recomendado. Y Jesús, te recomiendo también el mazo de Albert Gautry. ¿Cuál es el mazo de Albert? Está por ahí puesto en algún sitio. Me gustaría echarle un ojillo. Bueno, pues estamos a una victoria de Diamante 1. De momento vamos, no sé si 3-0 con el mazo de elfos, ¿eh? En histórico. Ojo a los elfos. A ver, yo sabía que iban a funcionar bien, porque ya eran buenos, ya eran buenos. Y Kaldheim les ha traído pues un par de elfos extras buenos, pues ya está, o sea, ya está hecho. ¡Ey! Manda más maestrías. Vamos a aprovecharlas. Vamos por con el color verde. No acabo de... Ah, vale, es que no había canjeado el color verde. No, no sé cómo funciona esto de las maestrías, de verdad. O sea, no sé cómo se pone la bolita. Ah, es que estaba activando la parte roja. Ah, es que el verde ya lo tengo hecho. Madre mía, qué mal se ve. Precisamente estaba pensando en eso, que qué mal veo los colores. Zas, me sale hoy una cuestión de la maestría que va con los colores y no la veía bien. A ver, dice Silver Cage. Yo me acabo de hacer un mazo asqueroso, ¿seguro? A tope, me vas a odiar, Dios mío, lo sé. Si ya te odiaba, en cuanto has dicho mazo asqueroso, ya te estaba odiando un poquito más, si cabe. Pelucón, buenas noches, bienvenido. Vale, ahora salimos nosotros, ¿eh? Creo que ya los mazos, o sea, por fin los mazos de elfos ya son competitivos en histórico, por fin. Estábamos deseándolo hace tiempo, llegó el momento, ¿no? Tengo vista cansada, sí, ya soy muy mayor. Soy muy mayor. La edad ya ahora pasa factura. Vale, es un mazo de verde-blanco de ángeles, ¿de acuerdo? El del rival. Ningún otro mazo está jugando ahora mismo Jardín del Templo. Ahí está. Supongo que deberíamos hacer esto, ¿verdad? Y Jason Pardarias. Bueno. Jason, muchísimas gracias por esos 2 meses de suscripción a través de Twitch Prime. Se agradecen un montonazo. Te voy a regalar un cofre de Streamloots, ¿de acuerdo? Como agradecimiento de la colección básica que tienes ya en tu cuenta. Ya sabéis, para todos los que estéis en directo, que todas las suscripciones que hagáis durante el directo se llevan de regalo. Ya podemos jugar esto, ¿verdad? Se llevan de regalo. Cuarto turno, ¿eh? Hola, buenas tardes. Te pego de 50 en el cuarto turno. Tenemos que hacerlo. Es el momento que nos está pidiendo.
Hola, buenas tardes. Te pego de 50 en el cuarto turno. ¿Cómo va la cosa? Pregunta a Tornatore que si hoy se llega a mítico. A ver si seguimos con esta racha. Estamos en mítico antes de las 11. No sé si habéis visto esta última partida, pero es que ha sido. ¡Ey! Exodeth, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Se llega o no se llega? Vamos, domingo querido, dice Tornatore. Yo creo que se llegará. Alégrame el día. Buenas noches. Aids Twitch también. Buenas noches. Vale, vamos a ver si ahora no empezamos a perder, porque a ver, hemos empezado ganando, pero no tiene por qué ser para siempre la victoria, claro, vamos a ver si continuamos la buena racha. Y, hey, Bigfoot, buenas noches, bienvenida, dice, aún queda noche para fails, efectivamente, no van a ser todo victorias y coser y cantar, ¿no? A veces vendrán malas rachas, empezarán a tocarnos mazos con cuatro iras de Dios y Bam, dan la boom, sombra. ba, bada, ba, boom, pow. Elfostiazo ha sido de época. Elfos, ¿no? Era el chiste, ¿no? Y Jesús, albergo tripo susurro, merece la pena. Ah, vale, gracias, me lo has pasado. Me has pasado el mazo de Albert. Vamos a verlo. Y Volk, con la carta de Carlton Banks, por tu culpa pasé como 3 horas viendo el tipo del tambor. Yo lo he visto también bastante, bastante, bastante últimamente. Y Jason Pardarias. Jason-Pardarias dice, todo el chat spameando. Venga, todo el chat spameando. Supongo que cuantos más bichos meta en mesa, mejor, ¿verdad? Cuanto antes, ¿no? Ojo. Es que este mazo de cuarto turno te puede meter muy fácilmente el Behemoth Cascocrater gracias al castillo del Coto de Garen. Nos falta un elfo que dé maná, un elfo más que dé maná. Ojo, que también el Pastor de los Alosarios lo podemos activar en breve. O sea, es decir, nuestro rival. O mata a una de las criaturas de la mesa, ¿vale? El centinela, o pierde el siguiente turno con esto. Esto ya le mata este turno, ¿no? O estoy echando, me estoy flipando. No, es que le mata esto, entonces, el pastor de los alosaurios. A lo mejor tiene que sacrificar bicho. Efectivamente, sacrifica bicho para ganar 3 vidas y matarnos a alguno de los importantes. El pastor, ¿no? El pastor. Pero este va a entrar igualmente. Fijaos que no nos queda tanto. Bueno, ha subido a 5, claro. Sea, no tenemos. No cantemos victoria tan rápido. Porque esto no está ganado todavía. Se lo bajamos a un contador nada más. Pero sí, a ver, tendríamos 5, 6, 7. Nos falta un mana igualmente. ¡Hola! No pasa nada, tranquilos. Vale, no es vampiro. La buena noticia es que el arrasador pirisiano no es vampiro. Si el siguiente turno robamos tierra. No, aunque no robemos tierra, nos llega para el Behemoth. Si jugamos el Behemoth el siguiente turno, ganamos la partida. No tengo que hacer nada más que quedarme enderezado. Me quedo enderezado. Si no nos mata ninguno de los bichos de la mesa, hacemos Behemoth Cascocrater el siguiente turno y pegamos de 50. Otra vez. Así que vamos a ver qué es lo que hace él. No ha jugado tierra verde todavía, por cierto, porque seguramente sea la baraja mononegra esta que lleva verde para que el arrasador pirexiano luche contra otras criaturas. Pero creo que no. Creo que no. O sea, bueno, no le ha salido verde y tiene pinta. Es una mezcla un poco extraña, ¿vale? Porque el Sorin es más para mazos de vampiros y el arrasador no pega mucho en el mazo. Vale. Obviamente me da absolutamente igual el ataque. Creo que sabe que ha perdido, ¿no? No me lo puedo creer lo que acaba de pasar. Y me robo otro bosque. No me puedo creer que me haya tirado un segundo confiscar pensamientos y me haya quitado el Behemoth. Es que nos ha quitado las dos win conditions. Mira, mira, mira. Las tres win conditions que tenía el mazo, las tres. Ha acertado. Qué suerte ha tenido. Qué suerte. Qué suerte. Ha tenido nuestro rival. Qué suerte, qué suerte, qué suerte. Buah, ya tenemos la partida ganada, madre mía.
Eso sí, otra ¡zas! Tierra. En toda la boca. Efectivamente. ¡Zas! Sí. En toda la boca. ¡Zas! En toda la boca. Bueno, todavía podemos ganar si robamos cualquier... por ejemplo, un pastor de los aurios nos da victoria. O el maestro de la guerra élfico también. Bueno, no, el maestro no. El pastor de los aurios sí. No es mala esta. La cuestión es si me quedo enderezado o la metemos ya en mesa. Voy a dar turno, ¿vale? Como no ganamos seguro 100% en este ataque, voy a dejar que él haga lo que sea. Pega de 9. Venga, bloqueemos ahí. Para no quedarme tan cerca de la muerte, ¿sabéis? Ojalá tirase un confiscar pensamientos ahora. Sería la bomba, claro. Mi turno. Ojo, que ganamos. A lo mejor, si sale una buena compañía reunida, podríamos ganar en este... Si no nos mata, claro, a lo mejor tiene un removal instantáneo y nos mata el pastor. Si nos mata el pastor, pues también perdemos, claro. Joder, otra vez me lo va a matar. ¡Qué pesado! Joder, es que nos ha matado las 4 win conditions que hemos tenido. Las 4. Ah. Bueno, esta tampoco es mala. +2/+2 y toque mortal a todas nuestras criaturas. Pagando 7 de maná. Lo cual hace que esto se ponga interesante, por lo menos. Tenemos 6 de maná en total, ¿eh? 6, 7. Es que tenemos 7 de maná, ahora que lo pienso. O sea, es decir, podríamos 4 y 6, 10. No, porque hay que girar todo. Nada, nada, no he dicho nada. Ah, pasamos turno. Vale, el aquí pierde 4 vidas. Podemos chumbloquear con un bicho cualquiera. O sea, tenemos muchísimas tierras. Nos podemos permitir perder un par de ellas, quiero decir. Vale. Joder, lo malo es que tiene 2 bichos con vínculo vital. Y no podríamos pasar. Creo que hay que bloquear ahí, perder 2 tierras. Y quedarnos a 1 de vida. Venga, nos vale. Activamos la elfa llamaclanes igualmente. Ah, pues sacrificamos 3 permanentes, por cierto. No, espera, 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 espera. Ah, tendría que haber sacado el maná del elfo de Yanowar. Me he equivocado. Tendría que haber sacado el maná del elfo de Yanowar. Vale, ya está hecho. Uy, ¿por qué? Tendría que haber sacado... ¡Ah, que tiene arrollar! Tiene arrollar. ¡Oh, Dios! Es cierto. Entonces, al tener arrollar... No había ningún bloqueo bueno. No teníamos ningún bloqueo bueno, realmente. Sí, tenía arrollar. No me acordaba de que tenía arrollar. Nada, hemos hecho correcto. Estaba bien hecho. Está bien hecho igualmente. Porque si tiene arrollar, para que no me matase, tendría que haber puesto o algo muy grande delante que me hiciese perder demasiados permanentes y ya no podría ganar, o bloquear a los dos, lo cual me hacía perder permanentes igualmente. O sea, todo dependía de que solo perdiese los permanentes que yo tenía medidos. Perder un permanente más ya me suponía que no le ganábamos a la vuelta. Así que estaba bien hecho igualmente. No pasa nada. Yo lo he bloqueado de la forma óptima. Claro, el arrollar lo sobrepasaba. No he tenido en cuenta la posibilidad del arrollar. Pues hemos estado muy cerca de ganar la partida. La verdad es que, joder, se ha topdequeado. Bueno, se ha topdequeado. Ha robado todos los removals habidos y por haber. O sea, nos ha tirado
No sé, tira entre los quitacartas y los removals, todas las win conditions nos las ha quitado. Ha tenido muchísima suerte, la verdad. El mazo, para verlo, en el chat, exclamación mazo, y lo podéis ver, nos hemos robado tierras demasiadas, igual que esta partida. Ya me estoy empezando a mosquear, porque ya solamente tenemos tierras en mano. Bueno, veis, el mazo ya empieza a perder, ¿vale? O sea, ya empiezas a robarte solo tierras y que el rival tenga todo y tú nada, ¿no? O sea, que ya vamos a empezar a perder partidas a partir de aquí, parece. Vuelve la justicia. Ahora tira un removal masivo, nos mata a todas las criaturas y listo, ya hemos perdido. Hace pantano, ritual del Hollín, game over. Si hace ritual, o sea, si hace ritual del Hollín ahora... Venga, otra tierra, dame más tierras, total, será por tierras, dame más tierras. Eso sí, el rival no hace nada, el rival concede, o sea, el rival no juega ninguna carta, te juega a desquitar cartas y no hace nada más. Ah, vale, pues nada, bien. Yo ahí quejándome y lloriqueando, ah, es que no me sale nada, el rival sí que no le ha salido nada, ¿no? Buenas noches, Bill Carson, Xavier Institute también, buenas noches, bienvenido. Adgarcis, un saludo. Por cierto, Rafa Toy, bien hecho. Bienvenido. Dice Silver Cage en la partida aquella anterior que estaba toque mortal y salía bien parado. No salía bien parado, salía con 5 permanentes menos si hacía el más 2 más 2. Eso no es salir bien parado. No, con 5 permanentes menos no. Con 6 o 7 permanentes menos salía. Por lo menos 5 que tenía que sacrificar seguro. Y luego los bichos que muriesen. Y Jesús dice, el Suffler es demasiado de extremos. Totalmente sí. No, no, de 3 nada. Cuando haces lo del toque mortal, da +2/+2 a tus bichos. Silver Cage, no vayas de listo. +2/+2 y toque mortal. O sea, mi bicho pegaba 3, +2/+2 pegaba 5. Aunque una cosa sí que hice mal. Y además daba igual si tenía arrollar. O sea, es decir... Vamos, que no había solución, no había solución. Lo mirásemos por donde lo mirásemos, iba a perder con todo. Que no puedo bloquear con un 1-1, que tiene un 5-5 arroyo y un 4-4. Silvercade, deja de darle vueltas. Deja de intentar llevarte la razón cuando no la tienes. No cuela. Lo que pasa es que con Silvercage puedo pelear. Porque nos conocemos, nos hemos enfrentado en el ring y nos podemos pegar. Vaya hombre. Mira, a esta gente hay que trolearle, ¿vale? Esta gente, la gente que juega artimaña de Tibal, hay que trolearla porque es que es un mazo demasiado asqueroso, que no debería existir. No voy a hacer el archidruida élfico, ¿vale? Es que parece que tiene otro. Tiene otra artimaña de Tibalt y otro hechizo de coste cero y por eso no se ha rendido. Hay que trolearles, ¿vale? Para que dejen de jugar esta basura. O que Wizards prohíba la carta o la modifique. O lo que sea, pero que desaparezca de nuestras vidas para siempre. Venga, ya te rindes. Parece que aún no se rinde el rival. Le va a caer una. Le va a caer una que flipas. A ver, Cromo dice, oye Domingo, luego prueba el mazo con Rian Walker y nos dices qué tal. Quiero ver tu opinión. El problema, lo que estáis viendo, mira, si ya se ve que el Rian Walker no va a funcionar en este mazo, porque este mazo se está viendo. ¿Qué es lo que hace? Mana elfo de primer turno, mana elfo dopador de segundo turno, mana no sé qué, mato de cuarto, ¿vale? Entonces, ese bicho, el Rian Walker ese que decís, es un bicho más pensado para una partida a largo plazo que se alargue, pero es que no se alarga. Es que las partidas duran 4 turnos con este mazo. Si el mazo va bien, 4 turnos, se acabó. Y creo que llevarlo implicaría quitar... O sea, a ver, se puede llevar una copia o dos. No me parece mala del todo, ¿no? Superfer pregunta que de qué va la artimaña de Tibalt. Vamos a hacer un ojillo a la artimaña de Tibalt, ya que lo preguntas. Y vamos a intentar destruir esa carta y que deje de existir para siempre. O sea, si os encontráis un rival de estos, tenéis que desmoralizarlo. O sea, es decir, si le ocurre lo que le ocurre a nuestro rival... hacerle BM,
Vale, decirle, oh, buena, uy, no sé qué, troleando, para que deje de jugar ese mazo, que se desmoralice, porque es un mazo asqueroso, porque ni él juega Magic, ni tú juegas a Magic, ni nadie juega Magic. Es una cosa que destruye el juego. Este hechizo, básicamente, lo que está haciendo la gente es, en el segundo turno, juegan un hechizo de coste cero y se lo contrarrestan a sí mismos. Y luego el mazo está lleno de hechizos gigantes, tipo Ugins de coste 8, Ulamog, que es coste 10, Ultimatums, que son coste 7. La idea del mazo de combo de Artimaña de Tibalt es meter en mesa un hechizo de coste altísimo en el segundo turno y ganar la partida con él. Por ejemplo, Coma, la serpiente esa nueva y todo ese tipo de cosas. Entonces, la carta está mal pensada. Habría sido más fácil si el texto... Aparte de que el texto tiene... ¿Cuántas líneas de texto tiene esto? 10 líneas de texto, ¿vale? O sea, el texto tendría que haber dicho: contrarresta el hechizo objetivo del cual no eres propietario, ¿vale? Para que no puedas hacer el combo con tus cartas. Es que era evidente que esta carta iba a provocar esto. Y en otros formatos la cosa está peor. Entonces te contrarrestas un hechizo de coste cero y tocas madera, porque a veces sale, a veces no, para que del top de tu mazo salga algo gordo. Porque lo que le ha ocurrido a él es que le ha salido un hechizo de coste cero y ha perdido automáticamente. Es una carta que, pues eso, a ver, yo creo que ya la gente está empezando a dejar de jugarla, porque el mazo no gana consistentemente. ¿Cómo? Porque me dan más sobres. El mazo no gana de forma consistente y la gente ya está empezando a dejar de jugarlo. Pero las dos primeras semanas, la gente lo estaba jugando demasiado, muy pesadito, ¿no? Claro, Daniel Papa dice, la Mono Blue Tempo es perfecta. Claro, la Mono Blue Tempo es una fiesta contra ese mazo. Pero ojo, es que sale tan pronto, segundo turno, que te puede pillar incluso tú haces... Si sale el rival, tú haces maná Teramandra y el oponente ya te comba en el segundo turno sin que puedas evitarlo. O sea que... A ver, los ritos. Los ritos es una carta que he jugado muy pocas veces. Vale. Es la primera vez que los voy a jugar en esta versión. Mazo de ganar vidas que sale con... Autoridad de los cónsules. Podría no ser un mazo de ganar vidas. Y en lugar de ser mazo de ganar vidas, podría ser un 9 vidas. El mazo de 9 vidas no podemos ganarlo, ¿vale? O sea, los mazos de control. Ya os lo he dicho antes. O sea, los mazos de control en general nos van a ganar. Vale, no es de control, es un mazo de ángeles. Vale, buenas noticias para nosotros. Podemos hacer compa. Es que podemos ganar el siguiente turno prácticamente. A ver, que piense. Esto nos daría 3. Nah. Está la cosa ahí. Podemos hacer ya la compañía reunida. Y ver qué sale. Venga, vamos a hacerla ya. ¿Veis? A esto me refería. Son muy buenas todas ellas. Él gana muchas vidas, ¿vale? Ojo que ya está en 24. Ahora juega un ángel, sube a 27 de vida. Pero nosotros tenemos el pastor. ¿Dónde está el pastor? Y el pastor ya convierte todos nuestros elfos en 5-5. Así que aunque esto sube ahora a 4-6, pegamos con todos los 5-5 y le matamos, ¿no? Creo que le matamos. Podemos activar incluso este, pero no hace falta. Es que es demasiado. Es que esta carta es absurda en este mazo de elfos, como estáis viendo. O sea, hola, te dejo en 5 de vida en el cuarto turno otra vez. Y si hubiese sido un mazo normal, el suyo, ya estaría muerto. Pero claro, como ha ganado 10 vidas, pues no. Vale, Ángel. Es que da igual, mirad lo que tenemos en mesa. Hola, te pego de 30 otra vez. De 36. Ya ni bloquea, claro. O sea, hey, Holy Stick, buenas noches, bienvenido. Fagnandes, buenas noches. Dice, el pastor cuesta 80 euros en físico. Pero no es porque sea... A ver, la carta es buena. Pero no es por ser buena por lo que vale 80 euros. Es buena porque...
O sea, es cara, perdón, es cara, porque es inaccesible, ¿no? ¿En qué edición la han editado esa carta en físico? Es que no sé dónde está. Milhouse, buenas noches, dice, con los elfos directo a mítico. Es que hemos ganado, creo que vamos 6 o 7-1, ¿no? 7-1 vamos por lo menos, 7-1 debemos ir. Hemos ganado por lo menos, sí, 7-1 debemos de ir, ¿no? Aproximadamente. Bueno, Dam la Sombra, gracias por haberte pasado, buenas noches, descansa. Ciruela, buenas noches, bienvenido o bienvenida. Kadosh, buenas noches también. Que... Jesu, con la carta de Gatwick el machito, dice, ¿qué opinas de la pira de héroes en este mazo lento? Es decir, vuelvo a repetir, ¿no os habéis fijado la explosividad de este mazo que está matando de cuarto turno de forma consistente? Alguien hace un momento preguntaba, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido que me enteré yo? ¿Quién ha dicho eso? Ha sido Fer. Y el elfo 5-4, el campeón de la hoja de acero, que por 3 verdes es un 5-4, en este mazo yo no creo que fuese ir mal, sinceramente. Pero... ¿Para qué quieres pagar 3 por un 5-4, ¿vale? Si puedes estar pagando 1 de maná por un bicho que te hace 5-5 todos tus bichos. Es que es esa la cuestión. ¿Pago 3 por un 5-4 o pago 6 para tener 6 5-5? Es que es lo que estamos viendo. Estamos viendo que el mazo es súper explosivo con este primer, un primer turno brutal. Que va a venir seguido siempre de un segundo turno bueno. Va a venir siempre seguido de un segundo turno bueno y de un tercer turno en el cual ya entras en la recta final de la victoria. Es que puedes hacer compañía reunida de tercer turno y en el cuarto lo que estáis viendo. A ver, se podría quitar la Vivien. No me convence mucho la Vivien. Yo la Vivien, por ejemplo, la quitaría. Lo demás lo dejaba, ¿eh? Lo demás me gusta, pero la Vivien la podría quitar. Esperanza, gracias por el follow. Bienvenida. Bienvenida o bienvenido, depende. Supongo que bienvenida. Falta otro Llano Warren Arena. Ojo. El centinela de los Jasperas hace su trabajo. Es cierto que falta un elfo de Llanowar extra. Hay muchos elfos de Llanowar, de hecho, en Magic físico. Zekone, gracias por el follow, bienvenido. Sí, se podría meter el... demasiado alto. Buenas noches, Matthew. Buenas noches, Matthew, ¿qué tal? Bienvenido, o no. Porque a mí me has provocado un infarto, pero al resto de la gente le habrás dejado sorda. Todos los que van con cascos se han quedado sordos. Bueno, estamos a 3 victorias de mítico, ¿eh? A Monchakai, pero ponte cascos. Le hemos despertado al Churumbel. Pues sí que va bien Rivendell. Lothlórien va mejor incluso. Beagle, buenas noches, que no te había visto. A ver, es que la carta tiene que estar a ese volumen. Es que si no, no me asusto. Esta mano... Y Bigfoot dice, tan concentrada en mis cosas que ni me he enterado del susto. Pues sí que tienes que estar concentrada. Esta mano es la peor que hemos robado hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque no tiene jugada de primer turno. Por cierto, esto es un elfo, ¿eh? Por si no lo sabíais. Esta la vamos a perder, creo, ¿eh? Exodeth con la carta de Doraemon dice, al final te dará un amarillo con esa carta. Un amarillo. Una de todos los colores me va a dar al final. Supongo que es mejor élite de Dwainen para que el archiduque dé más mana en los siguientes turnos. Yo creo que es una Selesnya Angels, ¿no? Él sí que ha salido lento. Mira, efectivamente, Selesnya Angels. Es mal pairing para nosotros, yo creo. Y Bigfoot dice, la esfera Dyson no se construye sola. 15 horas llevo en 3 días. Estuve jugando, me lo he comprado y estuve jugando al Dyson, pero no me acaba de convencer. Es un juego de estos de gestión de recursos... No competitivo, y eso a mí me lastra, la verdad, lo de que no sea competitivo. Nos ha fastidiado este fantasma, ¿eh? Ese fantasma me ha fastidiado un poquillo, porque yo en mi cabeza ya decía, buah, este turno juego doble elfa llama clanes, tenemos triple compañía reunida en mano. La compañía reunida es la que nos puede dar la victoria en esta partida, ¿eh? Uf, aquí gana 3 vidillas, menos mal que solo son 3. Sigue sin atacar. Vale, vale. Aquí es donde se puede liar la cosa, ¿eh? Aquí es donde la cosa se puede liar. Si juego esto... Espérate, ¿esto cómo es? Es que me he dado cuenta que he jugado esto en segundo turno. En mi cabeza pensé que ponía token 1-1 y no lo ha puesto. O sea, me he descuadrado. O sea, tendríamos que haber hecho la alfa de Maclanes. Supongo que lo más inteligente es... Podemos hacer doble compañía reunida incluso este turno, ¿eh? Si sale bien. Salió bien. Salió bien, salió bien.
Yo creo que un ataquito por aquí, así como el que no quiere la cosa, a ver si bloquea o no bloquea. No bloquea, pues toma, pim, otra. ¡Buah! Las cuatro elfas de Maclanes, por cierto. No digo nada. Esto tiene alcance. Esto tiene alcance y no se lo va a esperar, ya verás. Tenemos un 4-5 alcance y no se va a dar cuenta. Tenemos un bicho 4-5 alcance y no se va a dar cuenta de que es alcance. La verdad es que esta partida ha sido absurda. Triple, triple compañía reunida y las cuatro. Y se rinde otra vez, madre mía, pero ¿qué es esto? Que estamos ganando todas las partidas de cuarto turno, muchas, de cuarto, quinto turno. Increíble. ¡Ey, Jeraicito! Muchísimas gracias. 5 meses ya de suscripción a través de Twitch Prime. Se agradece un montonazo. Se agradece tanto que ya sabes, te llevas de regalo un cofre de Streamloots de la colección básica que tienes ya en tu cuenta. Muchísimas gracias. Dos victorias de mítico estamos. A ver, dice Daniel Papa, hay varios elfos en ese mazo que deberían ser legendarios, ¿no crees? Has tocado ahí un punto muy importante del mazo, tienes razón. Tienes razón que hay algunos elfos de estos que huelen a legendarios. Huelen a legendarios y no lo son, ¿sabéis por qué? Porque menosprecian mucho a los elfos. Los menosprecian, no los consideran cartas competitivas. Pero, por ejemplo, a mí la elfa Llamaclanes tiene ese aroma a legendario. Tiene ese aroma a legendario. No, no tiene sentido, porque como busca más copiar de sí misma, esta no puede ser legendaria. Tiene el aroma legendario, pero no puede serlo, porque se autodestruiría a sí misma, ¿vale? Esta no puede serlo. Pero esta sí. El Pastor de los Áureos es claramente una carta que huele a legendario. Por un mana verde, un 1-1. O sea, por un mana verde, un bicho que tiene tres habilidades, ¿vale? Por muy mítico que sea, ¿no? El Pastor de los Áureos, sobre todo. Y el maestro, ¿cuál es el maestro? No, a mí el maestro tampoco. Bueno, sí que huele a legendario. Es que sí podrían ser legendarios. Pero como los infravaloran. No suelen sacar elfos legendarios, realmente si os fijáis, muy poquitos elfos son legendarios y en este mazo de hecho ninguno y son muy buenos. Pregúntame, Ser, que qué hace el final de devastación de todo menos amigos. El final de devastación, ¿dónde está? Aquí. Léelo. Básicamente en este mazo vas a juntar 8 o 10 de mana muy fácilmente, vas a poder buscarte el Behemoth Cascocrater invita a y ponerlo Domingo a en una juego. cena en Five Guys y dice, te lo estás ganando punto o un Dunkin' Donut. Hombre, si me das a elegir entre un Dunkin' Donut y una cena en el Five Guys, me quedo con la cena en el Five Guys, porque en el Five Guys me puedo pedir un batido de chocolate con bacon y eso compensa cualquier donut del Dunkin' Donuts. Ahora, pues es que el otro día nos tomamos un cafecito y un donut en el Dunkin' Donuts, es verdad, juntos. Es verdad, es verdad. Por eso lo decías, no había caído. Me tomé un café, yo no tomo café nunca, de los primeros cafés que me tomé en mi vida, y no me gustó nada, pero lo disfruté porque me invitó Jesús y eso es muy bonito. Dice Messer, pero ¿qué es esa carta? ¡Qué bruta! Es buena carta, se ha jugado mucho. Es mítico, no legendario. Mítico significa dinerito, legendario significa menos dinerito para Wizards, no sé si lo habéis pensado. Porque al fin y al cabo legendario significa que no puede haber más de uno en tu lado de la mesa, ¿vale? Entonces eso hace que a la hora de construir tu mazo, las cartas legendarias van a tender a valer menos que las no legendarias. Pues sencillamente porque no vas a llevar tantas copias en media, se van a llevar menos copias de las legendarias que de las no legendarias. Es pura lógica, ¿no? Entonces ganan más dinero poniendo cartas que sean míticas, porque por las míticas, si no son legendarias, tienes que conseguir las cuatro copias y le vas a poder jugar las cuatro copias en el tu lado de la mesa y van a valer más dinero. Uf, esta partida se nos va a poner muy complicada. Aquí no hay más opción, no hay más tu tía. Lo bueno es que tenemos tres bichos. Podemos sacrificar el token 1-1 si hace la sacerdotisa. Lo que me da miedo es el doble receptáculo del archidemonio que va a volver. Se va a volver como dos demonios 5-5 voladores que vamos, no me van a hacer ninguna gracia. Pero ahora hacemos estos dos, que también es buen turno para nosotros, ¿eh? Ahí está. Los dos 5-5 que os decía. Lo que él nos. Bueno, es que nos matan dos ataques. Y David CM dice: pido disculpas porque regresé el home office a la oficina desde hace un mes y ya no puedo ver los directos. Saludos a todos. Cuando pueda vendré a escuchar. No te preocupes, joe. No pasa nada. Gracias por estar ahí siempre igualmente, ¿sabes? No, no importa qué le vamos a hacer. No matamos el siguiente turno.
Aquí lo malo, el problema es que él nos mata en dos ataques con las dos voladoras. La verdad es que le ha hecho una salida loquísima, ¿no? Una locura, una salvaje su salida. Voy a pegar. Bloqueará, supongo, con la proveedora del suturador. Tiene pinta, ¿no? Que su mazo va muy de cementerio. Espérate, si tiene las dos voladoras. De hecho, este ataque no tiene sentido. Me he equivocado. Buenas noches, Ubesagoya. Bienvenido, ¿qué tal? Ay, Dios mío. No sé por qué en mi cabeza las voladoras estaban ya giradas, como diciendo, ah, él ya ha atacado y tal. Pues aquí me he equivocado. Y él no sé qué está pensando. Está pensando, tiene un truco. ¿Qué truco que cuesta cero de mana hay en Magic Arena? Es que no hay ninguno. Me he equivocado. Las he visto giradas en mi cabeza. Pues una lástima, porque estábamos... Si tuviésemos alguna opción de ganar, que creo que no tenemos ninguna opción de ganar, dependía de tener la mesa llena de bichos. Nada, si es que nos falta mana, ¿no? O sea, aunque no hubiésemos perdido este 2-2, creo que no hay ningún robo posible que nos permita ganar la partida el siguiente turno. Ah, bueno, tenemos bichos con alcance. Este tiene alcance. Ah, es verdad, sí que tenemos opciones. Espérate. Espérate, el haberme equivocado el turno anterior sí nos ha hecho perder un poquito de pegada. Oh, sí, qué tonto estoy. Podríamos haber hecho algo más. Si tiene un removal o tiene cualquier cosa, perdemos. Venga, va. Tendríamos un bicho 3-3 ahora atacando. Ahora mismo ya pegaríamos 3 más. Ah, sí, muy mal por mi parte. He estado muy desacertado. Vale, se puso el Lurrus en mano, por cierto. A ver si a pesar del fallo podemos ganar esta partida. Nadie se acuerda de que el este de las jasperas tiene alcance. Nos quedamos a 3. Por tanto, a ver, si tiene algo en mano a lo mejor nos mata, pero si no, le matamos nosotros con el maestro. Espero no haber perdido la partida por mi fallo. Esto da 6 de maná, el archidruida élfico. Lurrus, que tiene vínculo vital, lo cual es un problema, lógicamente. Paga 2 vidas, se queda 9 y juega eso. Oye, pues a lo mejor podemos ganar esta partida, a pesar del vínculo vital del Lurrus. Ah, bueno, va a hacer sacrificar. Pues no pasa nada, ¿eh? Ah, sí, el daño extra del carnicero. Ah, justo, es verdad. Vale, entonces dame. Ah, igual el fallo. Lo ha hecho bien. Ha medido bien, ha tenido bien en cuenta todo. No sé si ha tenido bien en cuenta las cosas, pero le han salido bien al final. Y las ha jugado todas al máximo. Claro, al sacrificar el carnicero hace un daño extra. Digo, me quedo a uno, ¿no? No me quedo a uno. Me hace justo el último daño con el carnicero. Bueno, así que no pasaba nada. Sí, se me ha ido la pinza muchísimo. ¿Tienes 2-5-5 voladores? Mira, pa, te ataco con mi 2-2. Asúmelo. Es que los he visto girados, no sé por qué. ¿Sabéis lo que ha pasado? Que me he puesto a pensar demasiado en el futuro. Y en mi yo actual, yo ya los estaba viendo girado atacándome. Girados atacándome. Y de ahí ha venido el fallo. Que en mi cabeza ya estaban girados y atacándome. Por adelantarme, ¿vale? He querido ver demasiado hacia adelante y eso ha provocado... lo que dicen los maestros chinos de Kung Fu, ¿no? Tienes que vivir el ahora. No puedes vivir en el pasado o en el futuro. Tu yo tiene que estar en el ahora. Y por eso he fallado. Si no robamos tierra, estamos caput. Eso sí, como robemos tierra... Como robemos tierra... Tendría que haber atacado quizás. Pues no hemos robado tierra. Lo que sí que es cierto es que él ahora no va a bloquear. Si bloquea me viene bien, ¿me vale? Tenemos que robar tierra, ¿eh? Y ahora tampoco puede atacar con el 3-3 porque tenemos 2-2-2 y estoy dispuesto a bloquear a ese compañero de manada, Dahani. A ver si no juega un removal. Oh, no. Bueno, estoy dispuesta a perder 2 criaturas para matar a ese compañero de manada de Hani. Madre mía, que se nos va de las manos. Se nos va de las manos. Ya pega de 5. Y la voladora 6. Nada, nos comeremos el ataque tranquilamente. Todavía no es preocupante.
Lo que es preocupante es no robar tierra, claro. Eso sí es preocupante. Vamos a perder si no robamos tierra, pronto. No va a hacer doble block a mis bichos. Nosotros podemos chunbloquear bastante tiempo al compañero de manada de Hani, ¿eh? Oh, si hubiésemos robado tercera tierra. Oh, con la tercera tierra habríamos hecho mil cosas. Ya estaríamos ganando seguramente. Esto no está perdido todavía. Vale, ahora va a tener dos bichos gigantes en mesa. A ver si ataca con el volador. Que no sé. Se ataca con el volador, ¿eh? Algo es algo. Mira, aquí hemos tenido un poco. ¡Ay, no se ha dado cuenta de que tiene alcance! Joder, este jugador juega mejor que yo. Se da cuenta. Lee las cartas. Se acuerda de lo que hacen las cartas. No ataca con nada, ¿eh? Teme que se la liemos. Uf, pero dame tierras, por Dios. Vale, siguiente turno tenemos algo parecido a Maná Infinito con este Archidruida Élfico. Y Nicolai, gracias por ese follow, bienvenido. Tenemos algo parecido a... Espérate, si llega a 35 de vidas, con el Ahari nos exilia todo, ¿eh? Cuidado con eso, que no llegue a 35 de vida. Siguiente turno damos toque mortal, ¿eh? Con el Maestro de Guerra Élfico. Le matamos todo. Vale, aquí acaba de ganar 7 vidas y sube 28. Y hace un ataque de 13. Poca broma. Vale, entonces, ¿nosotros ahora qué podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas, obviamente. Ah, oh, por un ángel 4-4 también, es verdad. Vale, hemos robado un bosquecito. La cuestión es que tenemos una cantidad de maná absurda, ¿vale? Más 2, más 2 y toque mortal. 5 y 6, 11. 15, 20, 25, 30, 32. Hombre, a ver. O sea, él está forzado a bloquear, ¿vale? Lo que pasa es que no va a ser suficiente para que le matemos. Vamos a hacer esto, venga, va. Ahí gana una vidilla, pero no va a ser tan relevante esa vidilla extra que gana. Tenemos 4 y 4, 8, 9, 10 de maná todavía extras en el pool. O sea, quiero decir, podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Bueno, muchas, cuida tampoco, tantísimas, no nos volvamos locos. Vale, pues no tenemos mucho más que hacer que atacar con todo. Y nos quedarían dos bloqueadores. Ese es el problema. Vamos a dar con estos cinco nada más. A ver qué es lo que hace él. Tenemos 4 y 2, 6 y 3, 9 de maná. O sea, podríamos hacer 5, no 6. A ver, no nos llega por uno. Ah, no, tenemos todavía el centinela. Vale, vale, vale. Aquí se la podemos liar bastante, ¿no? Tenemos 2, 3, 5, 7, 9, 10 de maná. O sea, podemos hacer 4 y 6. Pero no podemos hacer 7 y 4. Ese es el problema del turno. Quizás, bueno, dependiendo de cómo bloquee él, quizás lo más inteligente incluso sea hacer compañía reunida. Y ojo a la vuelta, que él tiene un montón de atacantes. De hecho, dos son voladoras. Vale, hace un bloqueo con la Alseide para salvar a sus bichos. Claro, otra cosa que no había tenido yo en cuenta.
Vamos a hacer el más 2 más 2 este. Ya sé que va a sobrevivir porque le va a dar protección contra verde. O sea, al final no hemos conseguido prácticamente nada. Pero una cosa que sí conseguimos es bajarle bastante las vidas. Bajarle bastante las vidas a él, dejárselas en 14. Que no pueda poner token volador con el orador. Que no pueda hacer el menos 0 de Ahani y exiliarnos todo. Y el siguiente turno, si sobrevivimos a esto, volvemos a la carga. Vale, un Alceide. Ahí va, no, protección contra verde con Alceide, claro. Se ha robado un Alceide. Ataca con la protección contra verde a esto, nos ataca y listo. Nada, nada, no podemos hacer nada. No había ninguna opción, la verdad. Protección contra verde al 18, 18 y listo. Se ha robado un Alceide. Ah, el turno anterior ya tenía Alceide y no lo hizo. Es cierto, y era letal, ¿verdad? Nah, da igual. Da igual, da igual, estaba perdido, ¿vale? Podría haber esperado, pero no me he dado cuenta de que él podría ser tonto y no darse cuenta de que ganaba, ¿no? Pues bien que se dio cuenta para protegerlo. No, de hecho ese mazo no suele ganar con compañero de manada de Ahani. No es la win condition principal. Es una extra, pero no suele ser muy buena. De hecho, lo que le ha pasado con ese compañero de Manahani no ha ganado él, ha ganado Alceide realmente la partida. Para protegerlo sí, pero para ganarme no. No, tranquilos, que supongo que esta vez sí que lo iba a hacer, ¿no? Vale, vale, podría no haber concedido, a ver si mi rival es tonto y no se da cuenta de que no había ganado. Cosa poco probable. Vale, está esto plagado de mazos de ganar vidas, ¿eh? Muchos de ellos. Pero en principio son un buen pairing. Hemos ganado prácticamente todas las partidas contra ellos. Vamos a ver si seguimos en la racha. Esta partida la teníamos casi casi ganada la anterior, ¿eh? Nah, es que se nos ha ido de las manos, los bichos se han hecho muy grandes. Ah, no, pero hemos estado atascados en dos tierras varios turnos, ¿verdad? Ah, vale, es que no me acordaba de eso, pero hemos estado mucho tiempo atascados, claro. Tendría que haber bloqueado ahí, quizás, ¿eh? Tendríamos que haber bloqueado esta protectora de almas. Pero se me ha ocurrido después. Porque ahora va a ganar millones de vidas. Pero bueno. Nosotros el siguiente turno ya podemos hacer compañía reunida y en dos turnos hacer el pastor de los aureos y pegar muchísimo. Buenas noches, Made in Spain, bienvenido. Vale, Valquiria joven no es un problema. Siguiente turno ya hacemos el pastor de los aureos, ¿eh? Voy a hacer ya la compañía reunida porque podríamos ya empezar a atacar este turno. Efectivamente. Vamos a jugar esto y esto. Que ponen un par de tokens cada uno. Eso sí, él gana millones de vidas. Y no atacamos porque nuestros bichos no crecen. De momento este turno. Eso sí, él ya tiene 36 vidas. Si hace... Menos mal que sabemos que no puede hacer Ahani este turno. Porque si hace Ahani y nos exilia a todos los bichos... habría sido muy humillante. Lo que él no sé... Espérate, esto cuesta 6. Ah, bueno, sí, claro, justo 6. ¿De cuánto pegamos? Tenemos 4 y 4, 8. Creo que pegamos de 40, ¿no? Qué fácil es Magic. Cuarto turno, te pego de 10, 25, 30. Te pego de 35 en el cuarto turno. Dice, pobre, alégrame el día. Qué rabia de mazo. Antes se ha ganado 18 vidas en un turno contra mí. Bueno, 18 no son tantas. Les hemos visto ganar más vidas a veces. Vale, pues te quedas a 3. Has pasado de 38 vidas a 3. Se ha quedado atascado en dos tierras también, es cierto. Ay, pobre, alégrame el día. Jugando mono red. Le ha ganado 18 vidas. Bueno, va, ya hemos vuelto a la... A la senda de la victoria de nuevo, después de la partida de antes. Que, a ver, nos ganó porque salió él y nosotros nos quedamos atascados en la partida esa que hemos perdido antes, que decís lo de que, que no tendría que haber concedido. Esa partida estaba perdida, incluso aunque no se diese cuenta de lo de la protección, tampoco íbamos a ganar esa partida, ¿vale?
Es que luego lo he pensado, digo, espérate, si es que aunque no se hubiese dado cuenta de ese detalle con el cual ya nos ganaba, que yo creo que se iba a dar cuenta, ¿vale? Pero nos iba a ganar igualmente, no teníamos forma de ganarla, yo creo. Uf, demasiadas tierras. Y sale el rival con Lurrus. ¿Será Zoriusauras? Me la voy a quedar porque, bueno, porque podemos hacer compañía reunida de tercero y ganar de cuarto con el pastor de los Aureus. Sí, es Azorius Flyers, parece. Digo, Azorius Auras, perdón. A ver, pregunta por aquí. Advenbet, buenas noches. ¿Con qué color recomiendas empezar a jugar? Generalmente el color que se... Vaya, esto nos fastidia un poco. El color que suele recomendarse es el rojo para comenzar. Y Freddy Pulido, gracias por ese follow. Bienvenido. Vale, siguiente turno, compañía reunida. Y cuarto turno, pastor de los Aureos con el castillo del Coto de Garen. Ojos de loca. Él va a ganar unas pocas vidas, claro. Not bad. Vigilancia. Vale, genial. O sea, no podemos ni atacar. Vale. ¿Existe alguna posibilidad de que yo ataque este turno? No, ¿verdad? Por tanto, ni voy a intentarlo. El rojo suele ser el color que se indica como para principiantes. Es posible que seamos letales en el siguiente ataque, de todas maneras, gracias al castillo y el pastor. Es que la gente no se lo espera. Vamos a ver qué sale aquí. Un montón de bichos en mesa. Un montón de bichos, estas dos. Ay, falla la habilidad por la emisaria. ¿Cómo nos ha fastidiado la emisaria esta partida, de verdad? Espero que no nos mate. Él nos puede matar en este ataque, ¿vale? Ahora mismo pega 6. Pero lo mismo te juega dos auras del All Dark Glitters, todo lo que reluce y nos mata, ¿vale? En un golpe. Pero creo que era más inteligente atacar con todo y listo. Nos ha fastidiado que no pongan los tokens 1-1, las élites de Draven, esta emisaria del silencio nos ha fastidiado. ¡Ey, Arrast! ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Van Hasbringer, tú eres el máximo defensor. Nos sube el Fuellano War. Eres el máximo defensor de la emisaria del silencio, ¿eh? Le matamos igualmente, ¿no? Bueno, tiene que bloquear. Tiene que bloquear al menos a los dos. Pierde sus dos bichos. No, al menos a uno, porque tiene vínculo vital con esta. Y la puede rejugar con el Lurrus. No, pero el Lurrus no lo tiene en mano, así que... No, así muere. Claro, no, no. Tiene que perder los dos bichos para no perder la partida. No sé por qué nos ha subido el Fuellano War a la mano. Porque pensaba que no nos iba a... Ah, se la ha jugado, ¿no? Se la ha pensado, se la ha jugado. Si yo no tenía otra tierra más, no podía activar el Pastor de los Aureos. Oh, ese doble block no me lo esperaba. Pero pierde. Con ese doble block pierde, salvo que tenga un truco en mano. Encima tiene el truco, no me fastidies. Tiene truco en mano. Ah, no, no lo tiene. Buah, pensé que tenía la bendición de Karametra. Vale, pierde sus dos bichos. Nosotros no perdemos nada. Creo que hemos ganado la partida. Pero no, no tenía la bendición de Karametra. Si lo hubiese tenido, nos podría haber ganado la partida perfectamente. Encima protegía al que tenía vínculo vital. Dice, alégrame el día. ¿Viste los leaks que han salido de Strixhaven? No son leaks. Son oficiales los comandos nuevos. Que en español se llaman dictados. Sí, sí los he visto, sí los he visto. He hecho un vídeo sobre ello. Lo voy a subir a YouTube mañana. Mañana, el vídeo de YouTube de mañana va a estar dedicado a Strixhaven y las cinco nuevas escuelas de magia o academias de magia. Que voy a ver. Seguro que hago el reto de cuántos de los aquí presentes en el chat se saben el nombre de las cinco escuelas de magia y no se la sabe ni una sola persona. Bueno, tenéis que ver mi vídeo de mañana en YouTube porque ahí vais a ver exactamente a qué me refiero con los nombres. Prismaris, la azul roja, efectivamente. Quandrix es la azul verde. Sapientium es la blanca roja. Pero tiene que ser de memoria, no me hagáis trampas. La verde negra, Flosmarcitum.
Flosmarcitum, Lord Hall. Ya, eso ya ni entramos, Ralfatoy. Ralfatoy lo he dicho en inglés. Gryffindor. Hufflepuff. Slytherin. Hey, Larry, muy buenas, bienvenido. Hey, Jobbies Will también, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Robolol, buenas noches, ¿qué es una escuela de magia? ¿A cuántas victorias estamos? A dos, ¿no? ¿De mítico o a una? Estamos a dos, creo. ¿Qué implican las escuelas de magia? Nada, nada, Messer. Es como los gremios en Ravnica. En Ravnica, el gremio negro-verde era Golgari, ¿vale? La combinación de esos dos colores. Bueno, pues en Strixhaven, la escuela de magia negra-verde, pues se va a llamar Flosthirtum, o no sé qué. Flosmarcintum, o algo así. La azul-roja... Prismari. Esta mano no es mala. Strixhaven, la serie adolescente de Ravnica. Un poquito, sí. Flosmarcintum. Es que es buenísimo ese, ¿no? Bueno, no es buenísimo. No me los voy a aprender en la vida. El blanco-negro... Bah, es que son... El blanco-negro es el más difícil. No, el verde-negro también es complicado. Bueno, mañana hay vídeos sobre eso. Creo que es un mirror, ¿eh? Creo que es mirror. Y seguramente nos gane por una sencilla razón. No tenemos nada. Ah, pues no, no es mirror. Verde, blanco, con elfo y bestia enamoradiza. ¿Selesnia agro? ¡Oh, qué mala suerte! Bueno, tampoco es que sea el fin del mundo, la verdad. Pero ya tenemos cuatro... ¡Madre mía, la que vamos a salir aquí! Supongo que la elfa es la jugada, ¿verdad? Esto se da la vuelta, ¿eh? Esto se da la vuelta. Tenemos ya mana infinito y buscamos otro bicho el siguiente turno gratis. ¡Guau! Spumin fiesta. Vamos a poner un par de elfas de Maclanes en mesa. Es que me da igual el Cromlech, me da igual el 5-5. Me da igual, esas cosas nos dan igual. Es que pegamos... Vamos a ver qué robamos, vamos a ver qué robamos. Ojo, que también tenemos el castillo del Coto de Garen, ¿eh? Para activar habilidades. A ver, pensemos, ¿qué podemos hacer? No tenemos mucha chicha. Voy a jugar los ritos este turno, a ver qué encontramos. Pues nada, morrayilla, entre comillas. ¿Cuánto maná da esto? Esto da 5. 5 de maná. Si activo esto me daría 6. A ver. 6 y 1, 7 creo, ¿no? Efectivamente, tenemos 7. O sea que podemos jugar esto. Podría haber hecho antes, habría sido distinto. A ver, esto, aquí tendría que pensar, ¿eh? Si lo que he hecho ha sido lo más correcto o no. Atacamos con los tres bichos que tenemos disponibles. Siguiente turno buscamos dos. Las dos elfas de Maclanes que faltan. Y si tenemos suerte y robamos bicho, mejor todavía, claro. Y Mr. Rai, gracias por ese follow. Bienvenido. Se está pensando si bloquea o no bloquea con el cieno carroñero. Teniendo en cuenta que no hay bichos en los cementerios, quizás el bloqueo aquí sea lo más inteligente porque... Estamos pegando de 11, ¿vale? Le dejamos a mitad de vida y tenemos 8 bichos en mesa. Lo cual significa que el siguiente turno lo matamos seguro, ¿no? ¡Ey, John Mankier! ¿Está por aquí con nosotros? Buenas noches. No te había visto. He visto Papu por ahí por el chat y digo, ya está, John Mankier. Apolo P11, gracias, buenas. ¡Ey, Yolki Prune también! Gracias por el follow, Apolo, por cierto. Y Yolki Prune, buenas noches, que te acabo de ver, que te ha baneado el bot y todo ahí por escribir con mayúsculas. Nah, dice Jovis Will que tiene blanco. Es cierto que no había caído en la cuenta de que el rival tiene blanco y que podría venir una ira de Dios, aunque viendo que es un mazo de bichos, no creo que lleve ira de Dios, pero ojo. Y naufragio consumado, que es la carta meme del canal. Siempre decimos, cuidado que siempre puede tener un naufragio consumado, aunque sea una roja negra, queda guay. No, el rival no está pensando si conceder o irse, se ha ido. Ya sé, creo que Pedro, por cierto, buenas noches. Creo que ya se ha ido, ¿no? El rival. Fer dice, estoy jugando una de enanos con vehículos y dragones en Historic y no paro de ganar. Pásame ese listado. Yo tengo, tengo el convencimiento personal de que el mazo de enanos y vehículos tiene que acabar siendo bueno en estándar o en histórico. Si no lo es todavía,
es porque la gente no ha encontrado la combinación buena todavía, pero es que lo va a ser. Lo va a ser cuando salga Dungeons and Dragons en verano. Cuando salga la expansión de Dungeons and Dragons, va a ser bueno el mazo de enanos y vehículos. Mardu Vehículos se jugaba mucho con Kaladesh. Esa época me la perdí, fue justo antes de que volviese a Magic, porque cuando volví a Magic fue cuando salió Magic Arena. Y ya estaba Kaladesh en juego, y claro, cuando tú empiezas además estás perdido, yo no me enteraba de nada. Además, no empecé a jugar estándar. Cuando volví a Magic, la última vez que volví, serio, quiero decir, que fue cuando salió Magic Arena, me centré en estándar. Entonces, o sea, me centré en Modern. Me monté un par de mazos de Modern, una Taxes, una Ad Nauseam, y no vi mucho de estándar. Sí que sé que existía y sé que hubo prohibiciones, ¿no? Además de los vehículos. Hubo una prohibición, ¿no? Prohibieron el que era por 2, un 3-3 y tal, ¿no? Estaba SRAM, el enano piloto. No, sí, tenía que ser muy bueno el cóptero. Tuvieron que prohibir una carta del mazo, por tanto, el mazo tenía que ser bastante bueno. ¿Cómo que Ad Nauseam? Dice Holy Stick. Sí, hay una carta de Magic que se llama Ad Nauseam. Y yo tengo el... Bueno, de hecho lo tengo todavía. El otro día lo enseñé. ¿No lo visteis? Que saqué los 4 monos que han prohibido. El rival no está. Sí, pues tengo una Nauseam. Me costó 100 euros entera. En Magic Card Market, entera, 100 euros. Y es como posible que 100 euros, si ese mazo vale por lo menos 300. Pues porque fui a Magic Card Market y compré las cartas en peor estado posible. Es que si vais a Magic Card Market, las cartas en peor estado están a unos precios irrisorios, a menos de la mitad de precio muchas veces. Me compré cartas en mal estado y me monté el mazo por la tercera parte del precio. No sé por qué nadie hace esa estrategia. Quiero un mazo que vale 1000 euros, pero si te compras todas las copias de las cartas que están machacadas, te puedes hacer el mazo entero por la tercera parte. Y para jugar vale igual, ¿sabes? O sea, no te dicen, no, ese Lightning hace 2 daños, que está muy roto. Efectivamente, como dice Javi, y no siempre están tan mal estado. Y luego lo que hacemos los españoles en Magic Card Market. Un alemán te la pone en estado pur, ¿vale? En mal estado la carta, ¿vale? Cuando te la vende te pone pur y está impoluta, porque los alemanes son muy rigurosos, muy estrictos. Un español, una carta pur para un alemán, para un español es near mind. O sea, es en perfecto estado, vamos. O sea, luego la vendes al triple de lo que te ha costado. Sí, Larry, es fiable la página. Yo me cansé un poco de la página. Es Magic Card Market, MKM. Búscalo por ahí en Google. Alguien que ponga el enlace en el chat, por favor. ¡Ey! El Barbas MTG. Que sepáis, por cierto, que el Barbas MTG y yo tuvimos un tag team de lucha libre, o sea, un equipo. Hicimos un equipo de lucha libre y el nombre del equipo de lucha libre era precisamente Ad Nauseam, porque éramos jugadores de Magic y estábamos buscando un nombre chulo, ¿no? Y Ad Nauseam nos pareció bastante adecuado. Vale, gracias, Fer. Ah, me has pasado el listado. Gracias, V. Saboya, por poner el enlace a Card Market, MKM para los amigos, Magic Card Market, MKM. Card, porque creo que es en alemán, ¿no? Lo de la card con M. Ah, vale, gracias, Fer. Ya he visto el mazo. ¡Guau! ¡Guau! Me flipa la idea. Lo voy a jugar en cuanto pueda. Caballo de Frontier Roca. El este, esto otro. ¡Guau! No es el primer mazo de vehículos que traigo al canal, ¿eh? Ya hace cosa de un par de meses. Sí, hace un par de meses antes de Kaladesh. Digo, antes de Kaldheim, perdón. Uf, estás muy ligada en esta mano. Qué pena, porque la mano es. ¡Buah! Es cremísima esa mano. Es la última partida antes de llegar a Mítico esta. Hace ya un par de meses antes de la serie de Kaladesh. Oh, mira qué fácil va a ser quitarme esta Vivien. La mano es buena otra vez. Antes de Kaladesh ya alguien pasó un mazo del suscriptor de vehículos y enanos. Y no era malo, ¿eh? No era malo hacer a... Dreju, buenas noches. No te había dicho nada, ¿no? No te había visto. Arquerolar, buenas noches también. Deberíamos decirle al rival, o sea, debería haber una especie de acuerdo o algo así. June Sacrifice. Pff. No, es peor todavía, es el mazo de Tibalt. ¿Por qué mi última partida es contra Tibalt? Qué asco. No concedo, por si acaso mi rival es tonto y no sabe activar el Ugin. Ugin de segundo turno, he encontrado un mazo de elfos. Qué asco, da un asco. Segunda vez que nos la encontramos. He dicho antes que te la encuentras cada vez menos, pero aún te la encuentras. Y es que es lo peor. O sea, es qué forma de destruir la experiencia de juego de la gente.
Es que no juegan ni ellos ni tú. Pero es que la mitad de sus partidas no juegan. O sea, la mitad de sus partidas no le sale nada. Hace mulligan a uno y pierde. Y la otra mitad el rival tampoco juega. O sea, ¿quién juega así? ¿Qué clase de persona sin amigos? Y sin amor. Y sin corazón. Debería ir a ver al mago de Oz para que le dé un corazón. Claro, es eso, como dice el Fasonic, es que para jugar ese mazo, para eso, en lugar de eso, pues tiras una moneda al aire y ya está, y que salga lo que salga. Logiaref, buenas noches, bienvenido. Sí, Buyurbondum. ¿Ves? Esta también se puede llevar en el mazo de elfos. Al final también es una cuestión de elegir, ¿no? La combinación de colores que más encaje para ti. Vamos a ver, tenemos triple compañía reunida. O sea, es decir, la vía para ganar esta partida podría ser esta triple compañía reunida. Su salida es mejor. Su salida es mejor porque este es un bicho que potencialmente puede dar una cantidad de mana absurda. ¡Oh! Lleva Aral, lleva negro. Ah, no me había fijado que lleva negro. Vale, ha salido una salida salvaje. Ha salido él. De mana elfo. Marwyn. Ahora tiene 4 de mana extras. Pff, nos ha jugado la mano entera en el tercer turno. En su tercer turno, que es mi segundo turno. Yo no he hecho jugar nada todavía. Es imposible ya ganar esta partida. Porque esto ya das 5 de mana. 5 y 2, 7. Activa a los maestros de la guerra élficos y estamos fuera. Pero vamos, no nos ha ganado por ser Golgari, ¿eh? Nos ha ganado por mana elfo, mana Marwyn saliendo él. Ya está, simplemente eso, ¿vale? Lo digo porque la gente luego empieza, no, es que Golgari es mejor, no digáis tonterías. O sea, no nos ha ganado por la parte negra. La parte negra no ha aportado nada a esta partida. Lo que ha aportado es que tiene una Marwyn de cuarto turno que es un 8-8. 9-9, perdón, queda 9 de mana. Se va el mítico. Se nos ha resistido ya 2 veces. Mira. 2 elfas llamaclanes. Venga, que sí que eres muy bueno. Es que yo, aunque me saliesen 2 elfas llamaclanes aquí, hemos perdido, ¿eh? Venga. Sí, Marwyn es buena. Ah, hemos perdido. Estamos a 3 victorias otra vez. Qué mala suerte. Alphasonic dice, no te rindas, que quizás no sabe atacar. Es verdad, no lo he pensado. Yobis Will dice que no entiende que me queje de goblins y no de elfos. No tienen nada que ver. Yo nunca me he quejado de los goblins, nunca. Jamás he dicho, oh, los goblins, nunca. He dicho Muxus, cuidado. Muxus es una carta mal diseñada. Si hubiese un elfo que pusiese gratis 6 elfos en mesa directamente, me quejaría de esa carta, te lo aseguro. Si el problema de los goblins no son los goblins, el problema de los goblins es que hay una carta que es un 6x1. El problema es Muxus, es una carta, es un insulto a la inteligencia, vamos, es un insulto a la inteligencia. 3 wins no son nada, si hemos ganado 6 o 7 partidas seguidas. A ver si las sacamos ahora también. Jaula de primer turno. Y la mano entera es de jaula, todas las cartas de la mano, es que de verdad, todas las cartas de la mano me las corta con la jaula. Todas. O sea, me he robado. Hasta el final de devastación me he robado en esta partida. Buah. O sea, no creo que vayamos a ganar atacando, pero vamos a intentarlo. Siguiente turno. Podemos atacar incluso hasta con el refugio anónimo que pega de 6, ¿eh? Ojo, poca broma. Pegamos 6 y 3, 9 y 2, 11. Tiene 4 de mana ya con la piedra mental. Ah, no, que no tenemos nevados. Cuesta 3 nevados. No, con el refugio mental no podemos atacar. El refugio anónimo, perdón, no podemos atacar. Todavía. Bueno, vamos a esto. Siguiente turno, final de devastación. Ah, no, que no podemos activar. Bueno, sí, pero sí podemos. O sea, aunque no busques criatura. Aunque no busques criatura, se me ha olvidado que estaba eso. Es que he dado por perdida la partida, ¿vale? He tirado esto sin pensar ni nada. Vuelvo a repetir, ¿vale? Aunque no podamos
buscar la criatura sí da el más X a las criaturas que controlas. Así que nos puede valer, nos podría valer. Aquí pegamos de 6, que no es poco. Lo dejamos en 9. Buscamos criatura. Bueno, buscamos, miramos 4 y ponemos una en mano, que esto sí lo podemos hacer. Mira, encima es buena. Y la podemos jugar este turno y todo. Vale, entonces, en principio, no podemos activar esto tampoco. A ver, Javi dice, qué cosa más rara me acaba de pasar. Tenía yo una Raidan en mesa y el oponente jugó un Ultimatum Sultai, se tapió entero, y los hechizos que vos buscó no los pudo castear. Claro, porque si son hechizos de coste 4 o más, tiene que pagar 2 extras por ellos. Y si no tenía mana, o sea, los puede jugar gratis, pero los costes extras sí se pueden... O sea, sí se tienen que pagar, los costes adicionales, como el coste de Raidan, efectivamente. Muy buena esa. Somos letales, ¿eh? Somos letales con el final de devastación... Activando la tierra, con el pastor. O sea, él necesita hacer algo, ¿vale? O tira un removal masivo de alguna manera, o juega un bloqueador, o un Ugin. Bueno, tiene para el Ugin, ¿eh? Tiene 2 y 3, 5 y 2, 7. Tiene mana de todos los colores, no le llega para el Ugin. Tiene también las tierras muertas de Ifnir. Vamos a ver qué es lo que hace. A ver si se confía. Bueno, no se puede confiar mucho, porque sabe que somos letales, o sea, claramente. Y Diablo 17D, gracias por ese follow, bienvenido. Esto no le sirve. Le quedan 3 de mana disponibles. O sea, y no ha puesto criaturas. Si hubiese puesto criaturas... Ah, no, este no pone criaturas. Me estoy liando con el otro, con el Karn. Best one shot, gracias por el follow, bienvenido. Catalejo hechizado al pastor de los aureos. Le ganamos igualmente, ¿verdad? Con el final de devastación, ¿no? Ah, esto solamente si X es 10 o más. Y Xavier Bilbao, muchísimas gracias, Xavier Bilbao, por esa donación de 100 bits. Muchísimas, muchísimas gracias, agradezco un montonazo. Vale, entonces, la cuestión es la siguiente. Tendríamos 3 y 4, 7, no, 3 y 3, 6, 9, ah, bueno, más el maná del archiduque élfico. Podemos hacer esto de mucho, ¿verdad? Estos son 2, 4, 8, 9... Y 3, 12, justo para hacerlo de 10. Sigue. Espérate un segundo. Si juego. Si cancelo todo, vale. Si juego el elfo de Yanowar, todo el mana me da un mana más. Saco todo el mana de aquí. Saco el mana de aquí. Y hago esto de 10 o de 11, ¿no? Tengo 9, 10, 12, 13, lo puedo hacer de 11 y da prisa también a mis bichos. Me busco el Behemoth, que no entra en juego porque está la jaula, pero mis bichos pegan de 14 y le matamos de un golpe. Sí, al final hemos ganado a trompazo limpio. El turno ese tonto que me despisté y jugué la compañía reunida, se os quedaba igual. He jugado el elfo de Yanowar porque ganábamos dos manas. Ganábamos un mana extra jugando ese elfo de Yanowar. Teníamos un mana extra porque teníamos la tierra que daba mana por cada bicho y el elfo que daba mana por cada elfo, ¿no? Sí, los ritos de Illimok no se suelen jugar nunca. De hecho, yo no los estaba jugando, ¿eh? Los he metido en el mazo porque los he visto por ahí. O sea, esta versión de elfos... ¿dónde están? Esta versión de elfos no es mía, ¿vale? Yo lo que he hecho es copiarla. Había cosas que yo no jugaba, o sea, hay que reconocerlo. Yo no jugaba, por ejemplo, efectivamente lo que estáis comentando. Los ritos de Illimok es una carta que yo había pasado completamente por alto, que no la estaba jugando, realmente. Y ojo, que fijaos que sí funciona, yo creo que merece la pena. La Vivien es la única carta que quitaría, sinceramente. Me gusta llevar un Behemoth Casco Cráter y un final de devastación, me parece correcto. Pero la Vivien la cambiaría, ¿eh? La cambiaría quizás... La verdad es que tampoco hay mucho que puedas meter, ¿no? Pero vamos, como ese hueco tampoco sé con qué ocuparlo, pues no lo cambio. Listo. ¿Cómo vamos? ¿A cuántas victorias estamos de mítico? A 2. Estamos a 2 victorias. Hey, Mino Rojo, buenas noches, bienvenido. Bueno, Nauwer, gracias por haberte pasado. Un saludo. Tibarkel no iría bien. Nah, es que Tibarkel es muy malo. O sea, es decir, Tibarkel es mucho peor que esa Vivien, por ejemplo, yo creo.
El Tibar es un Planeswalker muy, muy flojo, yo creo. Ah, para girar todas las tierras automáticamente, doble Q. Si hacéis QQ en el teclado, os gira todas las tierras automáticamente, extrayendo todo el mana posible de ellas. No, el... Ah, el Tibar, que no es el Planeswalker mono verde. A ver, Mono Blue Tempo. Saliendo Mono Blue Tempo, es un mazo que te puede ganar perfectamente. Quizás tendría que haber jugado a la Centinela de los Jasperas para poder bloquear a Teramandra, ¿eh? Ya me estoy arrepintiendo de no haber jugado esto. Voy a tirar un cebo. Este es el cebo. Nos lo va a contra... Ah, no, no puede contrarrestarlo. Vale, no, no es ningún cebo. A ver si nos acuerda. Mucha gente se olvida de que, bueno, se fija que la centinela de los Jasperas tiene alcance. Y piensan que simplemente es un bicho que da mana y ya está. ¿Habéis visto cómo acabamos de ganar la partida? Mirad cómo se rinde el rival. Mirad cómo se rinde. A ver, yo soy la primera persona que comete 1000 fallos en Magic y lo veis cada día. Soy la primera persona que comete fallos en Magic y soy el último que debería hablar. Pero a ver, ha sido gracioso, ha sido anecdótico más que nada, ¿no? Se nos viene el Behemoth Cascocráter muy prontito en esta partida, ¿eh? Nos falta un cuarto bicho. No se ha rendido, ¿eh? Porque tenía una respuesta. Pequeña, pero la tenía. Nos va a contrarrestar este bicho si lo juego. Por cierto, podemos activar ya la elfa llamaclanes. La activo ya. Es que... Es que es absurdo esto, es absurdo. O sea, es que no podía frenarnos, no podía frenarnos. La jaspera esa que tiene alcance y que nadie se fija porque dices, es un bicho malo que da maná girando a otro bicho. El bicho es malo, ¿no? Y tal. Dice Ralen que él jugaría la otra Vivien, la Vivien Reed, la de coste 5, ¿no? Es que yo ya no veo que encaje la de coste 4 precisamente porque es un coste 4. Y yo creo que en el turno 4 este mazo tiene que estar o activando habilidades locas de elfos o jugando una compañía reunida. Yo no llevaría ningún Planeswalker. Edre Huay, gracias por los ánimos. Dice, cuando me entran los nervios cuando estoy a una de llegar a mítico, pues ahí estamos, a una de llegar a mítico. Llevamos ya un ratillo ahí, a dos, a una, a tres, a puntito de llegar a mítico. Venga, va, esta es la buena, esta es la buena, esta vez llegamos. Yo no jugaría a la Vivien que llevo, ningún Planeswalker jugaría, pero bueno, como es un Woko que tampoco sé qué metería, metería quizás el campeón de la hoja de acero, el que por 3 es un 5-4, que creo que para rellenar el mazo está bien. Esta mano es malísima. Pero tampoco es mano de... A ver, yo muchas veces digo, esta mano es mala, pero es que es mejor que una mano de 6 cartas. ¿Por qué no meter a Tibar? Porque Tibar es muy malo. Ya está, es fácil. No, Javi, no. Nunca más volveré a jugar. Vamos a perder contra elfos, ¿eh? Saliendo él, no vamos a poder ganar esta partida, yo creo. O sea, tendrían que... No, es que nos va a pasar por encima. O sea... ¡Wow! Cicla. Nos mata el pastor. Vale, entonces no está tan mal. Lo que nos... Es que no hemos tenido ningún acelerador de maná. Tercer turno, ahora ritos. Obviamente hago los ritos, ¿vale? Wow, son buenas las dos. Esta le da la vuelta a los ritos este turno, ¿eh? Tenemos cuatro más. Ojo, 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 que me acabo de dar cuenta. Este turno se da la vuelta a los ritos. Ah, sí, ¿qué ha pasado aquí? Este turno no, quiero decir el siguiente. I am Codex, gracias por esa suscripción de nivel 1. Ojo, ¿eh? Muchas gracias, I am Codex. Te voy a regalar un cofre de Streamloots de la colección básica, ¿de acuerdo? Pero como creo que no tienes cuenta de Streamloots, luego me pongo en contacto contigo para hacerte llegar ese cofre. Muchísimas gracias por la sub. Lo que os decía, siguiente turno esto se da la vuelta, es que ganamos en el siguiente turno.
porque se da la vuelta y podemos jugar la compañía reunida. O sea, muy probablemente el siguiente turno ganemos la partida. Lo que nos faltan son los elfos que dan maná, que no tenemos ninguno. Él no va a querer bloquear. Si quiere bloquear, que bloquee. Y... a ver, yo... madre mía. No sé cómo leer tu nombre. Y no sé cómo decirlo sin decir nada feo. Nava, Def Nava. Joe Def Nava. Muchas gracias por el follow. Bienvenido. Vale, minero Trasgo. Bueno, minero de Skirk. Hacemos compañía. ¿Por qué no me deja jugar esto ahora mismo? Tenemos 5 bichos, esto da 5 de maná. O sea, lo que digo, compañía reunida y posiblemente ganemos en el siguiente ataque con el pastor de los aureos. ¡Oh, no! Matopeya. Va a fallar. No va a fallar porque tiene mucho... O sea, él, no vamos a poder salvarlo, yo creo. Bueno, pero no está mal tampoco esto. Porque sí, vamos a poder tener 7 de maná extras con el archiduque élfico y activar el otro. Se resuelve. Ah, y es más, podemos hacer otra compañía reunida. O podemos hacer incluso esto, ¿eh? ¿Cuántos bichos tenemos? Tenemos 3 y 4, 7 y este da maná. Podemos hacer esto. ¿Queréis ver cómo se llega a mítico? Así se llega a mítico. Tenemos 4 y 3, 7 elfos. Ah, creo que podría ser gracioso hacer esto primero. 7 y 3, 10. Y 2, 12. Vamos a hacerlo, sí. Va a ser gracioso. Va a ser gracioso. Tienen que salir dos elfos, ¿eh? Vale, no hemos fallado, perfecto. Estos dos mismos están bien. Y... sí, ya lo sé. Ah, tengo. ¿Cuánto mana tengo? Ah, lo he hecho de 10 justos. Y me sobraba mana. Podría haberlo hecho de 13 o de 14. De 13 o de 14. De 14 lo podría haber hecho. Pensé que tenía menos mana. Así se llega a mítico. Por favor, que no se rinda. Que le podamos pegar de 88. Bueno, 88 no. Pegamos de mucho más de 88. Podría haber sido de X igual a 14. Me sobra mana, pero no me he dado cuenta. Se ha ido otro rival que se va. Es el segundo que nos lo hace. Que los elfos le humillan. ¡Ah! Rage quit. Ha tirado el cable. Elfos tion. Efectivamente, ahí está. Otro mes más en mítico. Y he jugado ranked los 4 días que habéis visto aquí en directo, ¿eh? No he jugado más. Bueno, he jugado a lo mejor 2 o 3 partidas sueltas algún día por ahí para grabar algún vídeo. Gracias, Warcrew. Gracias, Dreku. Y gracias a todos, gracias Javi. Ha sido relativamente fácil, ¿eh? Muy fácil. O sea, no sé qué win rate hemos hecho esta noche. Ahora hemos jugado, no sé, 15 partidas, ¿no? Yo creo que hemos hecho una especie de 11-4, ¿no? ¿Seguimos jugando? Es que yo ya paso de jugar, ya, si ya estoy en mítico, ya para qué quiero seguir jugando. Hemos hecho un 11-4 o algo por el estilo esta noche, bastante bueno. Oye, los elfos pegan un montón, son buenísimos, me están gustando infinito, ¿eh? Vamos a seguir con ellos, muy buenos. Junkuri, gracias. A ver, no voy a intentar hacer top 1200, es que paso porque es un sacrificio los últimos días ahí. Y a Monchakai, a bailar por el mítico. Es cierto, no he bailado, estoy tontísimo. Ya. Enough. Estoy pensando cómo podríamos generar más maná. Maná suficiente como para jugar estas dos cartas. No podemos. No nos llega, lo hagamos como lo hagamos. O sea, y que esto se dé la vuelta, claro, quiero decir. Ah, bueno, sí cabe la posibilidad. Voy a hacer esto. Cabe la posibilidad porque hay elfos que ponen otros elfos. Entonces, el siguiente turno, cuando hagamos la compañía reunida, si tenemos suerte y sale un elfo que pone otro token de elfo, esto se da la vuelta. Y es cuando ya esto se vuelve loquísimo, este mazo. Ah, por cierto, es un mirror, ¿eh? Primera partida en mítico, mirror. Un tema tradicional finlandés en estilo medio oriente. Ah, vale, estilo medio oriente, sí. Lo voy a hacer ya, porque si tenemos suerte y sale una élite de Dwaven de estas, mira, salió. Pone un token 1-1 extra.
Ahí estamos. Y esto ya se da la vuelta. Y el siguiente turno tenemos mucho maná. Tenemos maná no infinito, pero mucho. A ver que él va a hacer lo mismo. O sea, pensemos que es un mirror, ¿vale? O sea, yo acabo de hacer una burrada de jugada, pero es que él va a hacer la misma jugada, claro, porque de eso va este tema. Si pinchas al oso enemigo no hace nada, ¿eh? Es una pena. Ya me están copiando el mazo, Nox. Efectivamente, más... Ahí lo has dado. Lo has pillado. Dice Dreju que en Mítico se están viendo muchos mazos de elfos en rangos altos. No me sorprende. Siempre tengo la duda de cómo se genera aquí más mana. 2 y 2, 4. Mira, puedo sacar mana aquí. Aquí. Espérate, es que también podemos atacar y ganar. Vamos ahí. La verdad es que jugamos la mano entera, ahora que lo pienso. Oh, compañera unida en respuesta. Bien. Tenemos muchísimo mana aquí. Todo lo que queramos, de hecho. Podemos convertir en 5-5 estos de aquí. O darles más 2 y toque mortal. No es mucha cosa igualmente. Creo que lo más inteligente es no hacer nada este turno y el siguiente atacar con todo. Él también tiene un pastor, ¿eh? Entonces, nosotros el siguiente turno tenemos una cantidad de mana tan absurda que podemos activar el maestro de guerra élfico 2 veces. ¡Wow! ¡Wow! Otra compañía por su parte. Tiene mana infinito aquí con este archidruida élfico. Y el pastor, ojo. La cuestión es que nosotros tenemos mana ahora mismo. ¿Cuánto mana tenemos? Cuatro, o sea, tenemos 3 y 2, 5 y 3, 8 y 2, 10. Tenemos 10 de mana. O sea, no puedo activar 2 cosas ahora. Luego en mi siguiente turno sí podré activar 2 cosas. Él también tiene mana infinito, ¿eh? Tiene archidruida élfico. Es decir, él también puede activar al menos una de las 2 cosas, pero no las 2. Esa es la clave, ¿no? Supongo que hay que activar quizás la elfa llamaclanes, puede ser. Vamos a ver, pensemos. Tenemos mucho mana aquí. ¿Cuánto tenemos aquí? 10. Es que quiero echar cuentas bien. 12. 14. 15. 16. Vale. 16. Para pagar 6 con esto y 7, 13. Aunque... viendo sus bichos, quizás sea mejor activar una elfa llamaclanes. Lo que pasa es que él también tiene 7, ¿vale? O sea, él también puede dar toque mortal a todos sus bichos. El problema es que aquí no va a salir bien la cosa. Todos los bichos van a morir. Todos los bichos van a morir. Todos los bichos van a morir. Simplemente él tiene que activar el maestro de Garalfico. 6 y 2, 8 y 2, 10. Es lo que decía. Que tampoco es que haya hecho aquí la jugada yo del siglo. Les tengo que dar toque mortal a todos. A la vuelta nos matan. No lo he hecho bien. De todas maneras. Es que me he encontrado con una partida que era tan absurda que no he sabido muy bien cómo afrontarla. Y ahora a la vuelta nos pega con todo y nos mata, supongo. Él hace lo mismo, ¿verdad? Entonces, en intercambio... De hecho, no tiene ni que bloquear con todos. Con que bloquee 3 o 4 es suficiente. De hecho, nos debería bloquear los importantes, es decir, el maestro de guerra élfico y los pastores de los aureos. Es que, sinceramente, esta partida... Claro, es que ya da igual, ya estamos en mítico, ya da igual, ¿no? De hecho, he jugado así, he jugado como si me diese todo igual. Vale, hemos dejado en 10. Tenemos 2 bloqueadores nada más. Ah, bueno, pero él tiene solo 3 criaturas. La cuestión es, ¿qué es lo que tiene en mano? Una tierra, una carta en mano. Ahora es un behemoth, ya veréis. Otra compañía reunida. Ha sacado solo una elfa llama clanes, por tanto no nos mata. Y nosotros hemos perdido todos nuestros bichos, ahora que lo pienso. Los bichos que dopaban, quiero decir. Él también. Casi.
Justo, sí, es 12 de mana. El problema es que no podemos atacar. No podemos atacar porque tiene un 6-6. La cuestión aquí va a ganar el que top deque mejor. Quien se top deque o un dopador o un behemoth o una cosa de esas, pues gana. Y ya está. O sea, muy sencillo. Por cierto, él tiene 4... ¿Pero qué posibilidad había de que se robase eso? Venga, hombre. No nos mata. Y nosotros a ver si le matamos a la vuelta. Espérate, que si se nos muere una de estas... 3 y 3, 6... Estos dos iban a morir, claro. Así es mejor. Ya me he liado, ya no sé cómo estoy bloqueando. Así creo. 11 y 7, 18 nos pasan únicamente. Creo que no perdemos. Y encima si te quedamos algún bichillo o cualquier cosa, que suerte tenía, ¿eh? ¿No? Vale, nos quedamos a 2. Sobreviven varios bichos nuestros. Y ganamos la partida. Otra tierra. Y aún así ganamos, ¿eh? Matemáticas. Dice Juanta Domingo, ¿no tendrás un hermano gemelo por allí, verdad? Sí, no tengo ningún hermano gemelo. Pero, lógicamente, todos los calvos se parecen. Pregunta Search que cuál es el mazo de búsqueda del tesoro, en qué consiste. ¿Me vais a hacer buscar el mazo de búsqueda del tesoro y enseñarlo? Es que no me apetece nada, es que es lo peor. Hemos topdeckado 2 tierras seguidas y aún así hemos acabado ganando la partida, ¿eh? Y eso que nos ha hecho el behemoth. No ha calculado bien. No, es que a ver, el tío ha pensado que ganaba automáticamente. Ha dicho, mira, pego con 5 bichos que pegan 10, gano seguro. Y no se lo ha pensado. Ojo, el behemoth ataca con todo y gano y ya está, ¿no? De hecho, yo pensaba darle a rendirse y luego he dicho, espérate, si bloqueo aquí, no me mata y a lo mejor a la vuelta gano. Mira, sí, efectivamente ganábamos, ¿no? Ser dice, es que siempre habláis, pero no sé cuál es. Me mola el mazo. Venga, vamos a buscarlo. ¿Por qué? ¿Por qué me hago esto a mí mismo? Matemáticas, hijo. ¿Por qué me hago esto a mí mismo? Es que no lo tengo, ahora mismo, lógicamente, no lo tengo en mi colección de mazos. Es un mazo que intento olvidar de mi mente. Vale, aquí lo tenemos, ¿vale? ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que es el peor mazo de la historia de Magic. No, no es el peor, pero es muy malo. Así que lo voy a jugar contra Sparky. ¿Dónde está Sparky? ¿Cómo se juega contra Sparky? Lo juego contra Sparky para que veáis cómo funciona, porque si me pongo a jugar con él en histórico, no va a hacer nada. Vamos a perder todas y no vais a ver realmente cómo funciona. Es igual de random que el de Tibalt. Es menos random, pero es peor. Mira, es un mazo que lleva más de 50 islas. Y Jimo López, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. 7 meses, Jimo López, muchísimas gracias por ese extenso apoyo. Te voy a regalar un cofre de Streamloots de la colección básica que tienes ya en tu cuenta como agradecimiento. Muchas gracias. Voy a hacer Mulligan. Este mazo lleva solo lleva islas, ¿vale? Y haces Mulligan hasta que te encuentres una mano en la que haya al menos una búsqueda del tesoro. Porque la búsqueda del tesoro... esto da igual. Porque la búsqueda del tesoro... Miras cartas del top del mazo y te las pones todas en mano hasta que encuentres una que no sea tierra. Como el mazo lleva 50 tierras, te van a salir chorrocientas tierras.
No sé si ciclar esto, me da miedo. Voy a ciclarlo. Bueno, es la que robábamos, así que no importa. Pero está bien, está bien. Y entonces, ahora mira a ver cuántas tierras... Vale, hemos robado chorrocientas cartas, ¿vale? Entonces, al final la idea es que en 4 turnos, en 4 robadas... Te acabas robando todo el mazo. Vacías tu mazo completo. ¿Vale? Con las búsquedas del tesoro. Te vacías el mazo completo, robas el mazo completo y ganas jugando un oráculo de tasa. Mulligan a 3. Obviamente este es un mazo enfermo y lo estoy jugando contra Chispitas, ¿vale? Contra Sparky. Porque no quiero perder. Vamos a saludar a Sparky. Hola. Ah, hola. Pensando. Tómate tu tiempo, sin prisas. Vamos a trolearlo. A ver si hacemos caritas. ¿Qué hace? Ah, no está programado para las caritas. No tengo puestas ni las frases ridículas. No dice nada. Buena partida. Buena. Bueno, venga, va. Vamos a dejar de trolear al pobre Chispitas, que hace lo que puede. Venga, segunda búsqueda del tesoro. ¡Bam! Voy a ciclar esto ya. Y aquí, una de las cosas que deberían hacer ya es modificar cómo se ve la vista. O sea, modificar la vista de mazo, ¿de acuerdo? Porque en este tipo de situaciones, la vista de mazo es casi inmanejable, lo cual te imposibilita... Joder, ¿cuántas cartas me tengo que descartar? Joder, es que no te deja ver las cartas que has clicado ni las que no. O sea, es muy difícil esto. ¿Cuántas cartas más me tengo que quitar? ¿No me he quitado ya 7? Ahí está. Me descarto 21. Me quedan 19 cartas en el mazo, ¿vale? Nada más. La idea es que con esta búsqueda del tesoro ahora me sale el oráculo de tasa y ganamos. Bueno, en teoría no, porque me... A ver... No, vamos a tardar un turno más todavía. Es que el mazo es lento, es que es muy malo. ¿Veis? Es que este mazo es malísimo. Venga. Búsqueda del tesoro. Nos quedan 16 cartas en el mazo. Y creo que aquí ya solo quedan tierras, creo. Creo que las 16 cartas que quedan son tierras, ¿no? Porque en el cementerio hay 1, 2, 3 búsquedas del tesoro, más la que tenemos en mano, 4. Así que simplemente juego tierra, ciclo para robar carta. Y nos descartamos una carta, que puede ser cualquiera, la que tú quieras, da igual. Y entonces ahora ya, en el quinto turno, es que el mazo comba es malísimo el mazo. Es malísimo este mazo. Malísimo. Y ahora en el último turno, quinto turno va a ser, que es lentísimo para histórico ganar en el quinto turno, hacemos la última búsqueda, casi nos mata con Chispitas, ¿vale? O sea, poca broma. Me robo lo que queda de mazo con la búsqueda del tesoro. ¿Vale? Ya no quedaban más que tierras en el mazo y hago oráculo de tasa, que ganas la partida si... la devoción al azul que tienes es mayor que el número de cartas en el mazo. Como en el mazo hay 0 cartas, hacemos adivinar X, donde X es la devoción. Me has vencido, lo sé. Y ya está. El peor mazo de la historia de Magic, sin duda. Quinto turno contra Chispitas y casi nos gana Chispitas. Cuidadito. Y lo he jugado contra Sparky porque es que sé que es un mazo injugable. Claro, si te lo matan en respuesta pierdes porque tienes devoción 0 y entonces no consigue ganar tampoco, ¿no? O sea, el mazo pierde mil formas distintas. Rodman dice con el encantamiento de zombies, sí, la infestación zombie también con ese mola, porque robas muchas cartas y llenas la mesa de zombies. También me gusta esa versión. No está nada mal. Voy a borrar ya el mazo, ¿vale? Que me ha dolido un poquito tener que jugarlo, pero lo he hecho por vosotros. ¡Ey, Sir Pepazo! Buenas noches, ¿qué tal? A ver, dice Sir Pepazo. Estoy entrando en la arena para enviársela a Domingo y que se eche con una con ese. No, no, por favor, ¿qué me vais a mandar? ¿Qué me vas a mandar, Sir Pepazo? No me digas otro mazo de esos buscar el tesoro. Ah, la versión con tierras de ciclar y el cenit de... El Zenith también mola esa versión. Por cierto, estamos ya volvemos a jugar en Mítico, ¿vale? Mítico, histórico, construido. Con el mazo de elfos. Esta mano, bueno, pinta mal, pero es que casi todos los elfos... Bueno, casi todos no. Muchos de los elfos tienen esta posibilidad de potenciar a tus otros elfos. Y claro, eso
lo cambia todo. Quizás no tenía que haber jugado el Follano Guard de primeras. Es como decir, venga, va, el pararrayos. No estoy, estoy dudando si jugar estos primero o este. Voy a jugar este, venga, va. Espero, no, espero que no nos lo mate con un gigante aplastahuesos. Gracias, Hack Pariax, por dar una explicación un poquito más avanzada de lo, del mazo y tal. Arado con los almas Croxa. Ya he visto por ahí Autómata. Autómata 404 está hablando del mazo de Arado con Croxa. Ya lo he visto. Una Mardu que lleva Croxas y Arados. El Arado Colosal. Ya lo he visto por ahí. Y que ha hecho mítico ese mazo Mardu. Lo tengo preparado. Tengo que hacer un vídeo con él. O bueno, más que un vídeo, primero tengo que probarlo. Porque tiene pinta de ser malísimo ese mazo. Sinceramente, tiene pinta de ser muy malo. Pero si resulta no ser malo, lo voy a intentar jugar y probar. ¡Hey, Xavi Roscas! Nuevo oficial del Team Magibloc TK, bienvenido. Ian Codex pregunta, ¿cómo te ha ido? Ya estamos en Mítico. Hemos ganado casi todas las partidas que hemos jugado. No sé si hemos hecho... No es el récord exacto, ¿eh? No he echado las cuentas. Yo creo que ha sido un 10-4, 11-4, 12-3... Algo por ahí tiene que haber sido más o menos el récord. ¿Por qué? Estaba a 9 victorias de llegar a Mítico y hemos perdido 3 partidas, creo que han sido. Así que a lo mejor ha sido un 12-3, 11-4, 12-4, algo así. Hemos hecho un buen récord con el mazo. Ojo al mazo de elfos, cómo está yendo. Es que hemos ganado y ganado y ganado y volvido a ganar. Pregunta el Barbas que dónde ve un listado del mazo Mardu. Te lo voy a pasar. Lo busco y te lo paso. Parece que está saliendo... Pregunta el Barbas eso, el listado Mardu Croxa. Os paso directamente el enlace. Dame un segundo, que lo estoy buscando. ¿Qué están haciendo mis rivales hoy? ¿Por qué? ¿Por qué mis rivales hoy me están haciendo perder el tiempo? Creo que está en histórico también tienen que estar muy bien las mono black agro. Puras, sencillas, sin más. Joder, no lo encuentro. Aquí está. Os lo pongo en el chat, ¿vale? Capachao, ¿qué es esto? ¿What? No me lo puedo creer. ¿Habéis visto lo que está jugando nuestro rival? Vale, os he puesto en el chat el enlace al mazo. Esto no puede bloquear, por cierto, su bicho. Venga, vamos con esto. Pues seguramente juego los dopadores porque al ser un mazo rojo, cuanto más peguen nuestros bichos, o sea, cuanto más aguanten, más difícil es que nos los mate con chispas. Y somos letales ya el siguiente turno, porque tenemos... Vale, pega 7 y le matamos a la vuelta nosotros. Podríamos bloquear, ¿eh? Pero mira, prefiero comerme 7 y le ganamos nosotros ahora. Easy peasy. No sé qué narices está jugando nuestro rival. No sé por qué lleva furor de los mordidos. A ver, por un mana rojo son 2 daños extras, pero es que es peor que un choque esta carta. O sea, pensar que vas a hacer 2 daños extras y que eso es bueno en este mazo con aura y de encantar. O sea, no sé si iba en serio el mazo de nuestro rival, pero malísimo, ¿no? O malísimo quiere decir la idea es mala, es una carta que no es buena. ¿Cómo vería, a ver, dice Jovis Will, ¿cómo verías meter una o dos liras y quitar un par de Ahani en el deck de ángeles que jugaste el otro día? Mira, os voy a decir una cosa muy importante sobre ese mazo, lo he jugado bastante, el mazo de ángeles, como para poder daros una opinión al respecto del tema ese que dices de las liras y de los Ahanis. Y cuando te dé la razón, vas a decir, tienes toda la razón. Selesnya Angels, ¿vale? Os voy a decir la razón de por qué hay que llevar 2 o 3 Ahanis de base y por qué no hay que llevar liras, ¿vale? Primero, voy a hablar de las liras, en contra de las liras. La lira es un ángel que se lleva de banquillo, lleva un par de copias de banquillo, contra mazos rojos, Gruul o lo que sea, como un extra, ¿vale? Como un añadido extra para asegurarte de que ganas a ese tipo de mazos, ¿vale? Pero no va de base, este bicho no va de base primero porque cuesta 5, ¿de acuerdo? Este es un mazo de costes 3. 1, 2, 3, ¿vale? De costes 3 para abajo. Y el cuarto turno, o sea, el cuarto maná tiene que ser para acompañar a unidad. No aspiras a llegar al quinto maná. Es que el mazo no aspira a llegar al coste de la lira por talva porque tiene un coste 5 muy alto. Esa es la primera razón. Llega muy tarde. Es mucho mejor una valquiria justa en este mazo que te va a dar muchas más vidas que una lira por talva.
Y Rockmail, gracias por el follow, bienvenido. Segunda razón. Compañía reunida no busca liras. Te haces una compañía reunida de esas que te salen una lira, otra compañía reunida y cuatro tierras y dices, madre mía, acabo de hacer la peor compañía reunida de la historia. O sea, hay dos razones para no jugar lira de base en este mazo. No hay necesidad de jugarla, quiero decir. No tiene sinergia con compañía reunida y tiene un coste muy alto para lo que es la estructura, el core del mazo, ¿vale? El core del mazo son costes 1, 2 y 3. Y ya, la última jugada de la partida, o la jugada que te da la partida, es un coste 4, que es la compañía hervida. Vale, y ahora os digo por qué no hay que meter lira para sustituir a Hani. A Hani es de las mejores cartas de este mazo, aunque no lo parece. Primera cosa que hace este a Hani. Este a Hani, cuando lo juegas de cuarto turno, tienes 3 bichos en mesa, por ejemplo, lo puedes automáticamente activar para ganar 4 vidas, por ejemplo. Si tienes 3 bichos en mesa, más el a Hani, son 4 vidas que ganas. Y esas 4 vidas son cruciales en este mazo, porque pueden hacer... Te pueden hacer llegar a 27 fácilmente, activar Orador de los Cielos, activar, bueno, darle +2/+2 al Ángel de Vitalidad, activar el +2/+2 de la Valquiria Justa, activar un Ángel Resplandeciente. O sea, mira, solo el más uno, ¿eh? O sea, este bicho, este Ahani, este Planeswalker, entra con 6 contadores de lealtad. Entra con 5+1, ganando 3, 4, 5 vidas, ¿vale? Y ya digo, pueden significar esas 3, 4, 5 vidas, ese extra de vidas, que todas estas cartas empiezan a potenciarse a lo loco, ¿vale? Primera razón. Pero la segunda razón, y más importante, por la que este Ahani es brutal, y es que en los mirrors, y hay muchos mirrors, mazos de ganar vidas, contra mazos de elfos, contra mazos de criaturas, esas típicas partidas que se estancan un poquitito, contra Thorius Auras, por ejemplo, hay un momento en el que están en un toma y daca los dos mazos y se paran, ¿no? Pues se paran porque el rival tiene tantos bloqueadores como tú atacantes y no puedes atacar. Es muy fácil en esas circunstancias llegar a 35 vidas. Y cuando llegas a 35 vidas haces a Hani, hago el cero y te exilio todas tus criaturas y artefactos y te ataco limpio y gano. O sea, después de haber jugado bastante el mazo, entiendo ahora por fin que la Hani es muy bueno. Llevo dos copias, pero es una carta complicada, pero tiene un coste alto en el mazo y para el coste 4 casi siempre quieres una compañía reunida, pero hay muchas situaciones en las que Hani es brutal. Autoridad de los cónsules por orador apasionado. Es que el orador apasionado es que es clérigo, además. El orador, a ver, el orador no lo lleva nadie, ¿eh? ¿Vale? Ahí reconozco que el orador la gente no lo lleva. Lo llevo yo. Yo llevo el orador, mi idea, en mi cabeza, y me ha ido bien, ¿eh? Me ha ido bastante bien este orador apasionado. Va por dos motivos. Primero, que es clérigo, por tanto dispara a la Valquiria Justa, que se dispara con ángeles y con clérigos, ¿vale? O sea, encaja en ese sentido. Y lo segundo es que este mazo tiene un problema de curva de maná. Tiene solo 8 costes 1 y 8 costes 2. El mazo normalmente es como estáis viendo ahí. 8 costes 1 y 8 costes 2 nada más. Y muchas partidas me encontraba con que no conseguías sacarle todo el jugo a la curva de maná. Y este Orador Apasionado, esas 3 copias de Orador Apasionado, ayudan mucho. Ayudan mucho a que siempre tengas una jugada en segundo turno o que rellenes mejor la curva de maná. Y al final me ha ido muy bien, la verdad. Se podría cambiar, ¿eh? Podéis quitar el Orador Apasionado, esas 3 copias, y metéis un ángel, un cuarto ángel de la vitalidad, un tercer Ahani y quizás alguna carta de removal. Se puede meter un fantasma de Aeroruina, por ejemplo, algo del estilo, ¿no? Autoridad de los cónsules, que llevo 3 en el banquillo, es una carta que es buena, pero no es buena siempre. Es que el problema de la autoridad de los cónsules es que es solo con criaturas del oponente. Es decir, que si el oponente no lleva criaturas, no hace nada. Es una carta que, en principio, de base, salvo que el metajuego esté lleno de criaturas o vaya mucho combo, por cierto, autoridad de los cónsules es una carta que gana a goblins, es una carta que gana al combo de Neoforma. Hay ciertos mazos que sufren mucho contra autoridad de los cónsules. Entonces, si el metajuego estuviese lleno de eso, pues te los puedes meter de base. Pero en líneas generales creo que están mejor de banquillo. Yo diría, ¿vale? La autoridad de los cónsules. Esa es mi opinión. ¿He cambiado algo? Contra el tiburón, dice Jesús. Es verdad, también contra. Te ciclan un tifón de tiburones, te ponen un 8-8 en mesa, pero como entra girado no bloquea y ganas. No lo había pensado, pero también es cierto. Sí, también es bastante buena. ¿Sabéis una cosa? Vamos a hacer unos sorteitos, venga. Vamos a hacer unos sorteitos para celebrar que hemos llegado a Mítico. Por cierto, no he vuelto a jugar limitado. A ver si me animo. Es que últimamente estoy con 1000 proyectos de colaboraciones. Por ejemplo, hoy he grabado un vídeo en colaboración con el Barbas MTG. El otro día grabé otro vídeo en colaboración con Chris MTG. Mañana o pasado mañana a lo mejor hago algún directo especial con Josebas, el auténtico, ¿sabéis quién es? El amigo de Jordi Wild. A lo mejor hago un directo con él. Llevamos ya unos días haciendo directos en su canal.
y o sea, es que tengo mucho jaleo últimamente entre los vídeos, las colaboraciones, los directos, lo que sea. ErnTouTV, gracias por ese follow, bienvenido. Venga, tengo preventivo, sí. Vamos a hacer un sorteo, voy a sortear. Puedes pasar ese mazo, lo tenéis. Si ponéis exclamación deck en el chat o exclamación mazo, os van a salir todos los mazos que he jugado recientemente y os saldrá el Selesnya Angels, este que he estado jugando, y esta otra versión con azul que también está bien. Cero Kikris, gracias por el follow, bienvenido. Como decía, el Josebas de Carglass. Bueno, volviendo al tema, voy a sortear un cofre de Streamluz de la colección básica, otro de la naranja mecánica y otro del Secret Lair Memes, ¿vale? Uno de cada cofre. Dadme un segundito que así voy a por agua mientras tanto y hacemos el sorteo, ¿de acuerdo? Venga, dadme un minuto, vuelvo y hacemos el sorteito. Bueno, ya estamos de vuelta. No sé por qué justo he vuelto y se ha parado la música. Ha sido casualidad, no he tocado nada, la verdad. A ver, ¿qué me ha movido el croma? Estoy a punto de quitar el croma. En cuanto pueda... Que se me desmonta todo. En cuanto me pueda hacer la reforma en la habitación, en cuanto Lauri me deje hacer la reforma en la habitación, quito el croma, pongo ahí unas luces LED de fondo, como los guays. Me dejo merenitas, me pongo gorra, como los youtubers de Andorra, y lo triunfamos. A ver qué ha puesto Nox Game por aquí de YouTube en el chat. Soy Joseba de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, puedes ahorrarte tiempo y dinero si lo reparas ya. Y ahora, con tu reparación o sustitución, en Carglass te regalamos un juego de limpia parabrisas Bosch. No puedes perderte una oferta como esta. Entra en carglass.es o llámanos. No lo conocía. No conocía ese vídeo. Bueno, venga. Por cierto, voy a mirar por qué se ha parado la música. No sé por qué se ha parado. Se ha como roto o algo. A ver. Vale, ya está, arreglado. Venga, va, vamos a por el primer sorteo. Única condición, los ganadores no se pueden repetir, ¿vale? O sea, que si alguien gana y su nombre vuelve a aparecer, pues se aguanta y repetimos el sorteo, ¿vale? Para que no haya... ¡Ey! Tengo algún problema de YouTube, a lo mejor se me está parando la música, pero porque creo que hay algún problema con YouTube. Creo que es esa la cuestión. Venga, va, vamos a hacer el sorteito ahora mismo. Primer cofre de Streamluz de la colección básica. Entre todos los que habéis escrito cualquier cosa en el chat, estáis en el sorteo, ya lo sabéis, así que vamos a por ello. Suerte a todos. 5, 4, 3, 2, 1, and the winner is... Pues le ha tocado a Cromo. Cromo, enhorabuena. Cromo D, Cromo, we... Jojo's 7, bueno, cromo para los amigos. Venga, cofre de Streamluz de la colección básica que tienes ya en tu cuenta, enhorabuena. Todo el mundo tengo en el chat, por favor. Venga, vamos a hacer otro sorteo. Sorteamos directamente ahora cofre de Streamluz de la naranja mecánica. Y como os decía, no puede volver a ganar cromo, ¿vale? Es la única condición que ponemos en los sorteos, que no se repitan, ¿vale? Venga, sorteamos cofre de Streamluz de la naranja mecánica en 5, 4, 3, 2, 1.
Y el ganador es Fer. Bueno, Fer, enhorabuena. Mucha suerte con ese cofre de Streamlutz, que te lo dejo ya en tu cuenta de Streamlutz. Por cierto, Fer, ¿cómo te llamas en Streamlutz? ¿Cómo te llamas en Streamlutz, Fer? No me lo pongas por el chat, porque no lo voy a leer, porque hay millones de mensajes troleando y no lo voy a poder leer. Voy a ver si me lo has dejado en alguna otra ocasión, tu nombre. Ah, vale. ¿Has puesto algo en el chat, Fer? Vale. Creo que Fer va a decir... Ha puesto gracias en el chat. Vale, pues Fer, me pongo en contacto contigo ahora a través de susurro mensaje privado en Twitch y te doy el cofre, ¿vale? Venga, tercer y último cofre de Streamlus de sorteo, que va a ser de Secret Lair Memes. Jesús, vale. 500 dice Tongo. Jesús no podía ser menos, decir Tongo ahí. Secret Lair Memes, vamos a por ello. Sorteo de Secret Lair Memes en 5, 4, 3, 2... Uno and the winner is Ian Codex. Bueno, pues enhorabuena a Ian Codex, que le ha tocado el último cofre, en este caso de la naranja mecánica. Jamón Chakai dice Tongo. Jamón Chakai también Tongo. ¿Por qué mis amigos son los que más me trolean? Vale, pues Ian Codex, ya tienes el cofre de Streamlutz ahí en tu cuenta. Enhorabuena, suerte con él, que te salgan ahí cosas buenas. Amigo de Rey Mojo, no te pasaré la sal en la próxima comida familiar. Venga, vamos a seguir jugando. Estaría guay entrar hoy en el top 1200 esta noche. Lo veo muy difícil, la verdad, pero bueno, ¿por qué no? Epicus dice que estaba viendo el daño que hizo Volk. Por cierto, ¿la partida esa de Volk está guardada o algo? ¿Hay un clip? ¿Se puede ver el clip? Ah, es que me molaría mucho verlo, ahora que lo pienso. Es que no me había dado cuenta, podríamos verlo. ¿Este mazo gana todas las partidas o qué? Es una locura, ¿eh? A ver, clips populares... ¿No habéis hecho clip del día de hoy de la partida en la que ha hecho 1.700 millones de daño Volk? Dejadme un segundo que estoy buscando la partida de Volk. Oh, es un mirror esto. Tenemos que robar tierra. Vale, ya he localizado la partida de Volk. Ahora la vemos. Volk ha hecho en una partida 1.700 millones de daño. Diréis, eso no es posible. Sí es posible cuando eres Volk. Todo es posible, nothing is impossible. Ya nos gana, ¿no, Er? Y Ian Codex, primera vez que me suscribo a un canal de Twitch y me llevo un premio, qué buen servicio. Ojo, ¿eh? Qué enhorabuena, qué suerte, qué casualidad, ¿no? Mira, otra victoria. Oye, que hacemos top 1200 esta noche, como sigamos así. Venga, pues os voy a mostrar la partida de Volk, ¿eh? Yo no la he visto, solamente me han llegado los rumores. Nos han llegado los rumores. El daño no lo calcula. Está muy alto. Vale, mirad la mesa. No sé si se ve bien. Estoy tapando. Así que sigo. Voy a poner este lado. Voy a poner al otro lado de la pantalla para que podáis ver el careto de Volk. Por cierto, Volk. Sí, sí. Es lo mismo que nos pasaba con el Boninclex con un millón de contadores. O sea, con mil y pico millones. Volk 81, ¿vale? Miembro del canal. Que no, miembro del Team Magic. Miembro del. Miembro del Team Magic Block TK de streamers, ¿de acuerdo? Pues os podéis pasar por su canal y hacer follow a su canal. Tenéis debajo de este vídeo, hay un botoncito que pone Team Magic Block TK. Pinchéis ahí y salen los 5 miembros del Team Magic Block TK, que somos Volk, Emufa, Arrast y John Mankier. Y yo, por supuesto, eres uno de ellos. Y mirad, a ver la partida para que veamos un poquito qué es lo que tiene, porque no se ve bien del todo, ¿verdad? Es que no sé ni lo que son. Tiene... ¿Por qué tiene 45 copias de visión doble de estas? 1.076 millones. De estas, ¿vale? Tiene... Y... Que son las que duplican hechizos, ¿no? Y no, o sea, lo que hemos comprobado... Y Cromo, es que Cromo dice... Que pasas de X pide que juegues artimaña de Tíbal, el no público. No lo acepta, no lo registra.
Como no puede... Ahora lo miramos, lo dejo a la última de activar. Ah, que esta parte da fallo el Magic Arena. Vale, tiene mana casi partida, infinito porque sí, tiene ganado. Aquí... En el momento en que le dé a pasar, has ganado. O sea que esta falla, ¿no? En esta no consigue... La esta sería un poco como dice. Y tierras pues que peguen o qué tal. Vale, vale. O yo que sé. Bueno, ya buscaremos entonces el clip en el cual consigue 1.700 vale, millones vale, de daño. Vale, vale. Es otra partida distinta a esta, ¿verdad? Bueno, lo buscaremos. Lo que no sé es por qué nadie ha hecho un clip con el 1.500 millones de daño ese, o 1.700 millones de daño que ha hecho. Ah, en 1:09. Espérate. Es que todo el mundo lo quiere ver. Todo el mundo quiere ver cómo en una partida se hacen 1.700 millones de daño. Rusia le peta los wifi, sí, sí. Ni se ve vale. El número de lo pequeño que está. ¡Hala, hala, 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 hala! Claro, aquí no se ¿Has ve, visto los Borinclex? Por aquí, ¿vale? Los Borinclex tienen cada uno de ellos un daño... 230... Bueno, de 236.000 de daño cada uno de ellos. Y luego tiene una cantidad de mana absurdísima con los antiguos florecidos de Nyx estos. Lleva... Tiene 4 y 6, 10 visión doble que duplican los hechizos instantáneos y conjuros claro. Que se juegan. Y dos emancipaciones ardientes que triplican el daño que se hace. Es que ahora ya con una tierra ya genero aquí... A ver... Cuando ataque... Lo raro es que no pete el... ¿Qué hechizo ha jugado? Con una tierra genero 25 de maná. Qué friki. Ojo también que el Geyser va a ser brutal, ¿eh? Claro, el Geyser también hace millones de daño. Vale, está copiando golpe doble. El golpe doble es el que copia hechizos a su vez, ¿no? El golpe doble. Sí, está copiando con visión doble un golpe doble que ha jugado. El golpe doble dobla hechizos. Es esto, ¿no? 27 que te ha gastado. Aquí están. Aquí a la izquierda sí. Se están acumulando los golpes vale, dobles verdad. Que tienen la pila, no. Que tiene, digamos, este turno. Que van a duplicar. Una llega a cero. No, lo que pasa es que le haré el Geyser. Bueno, vamos a avanzar un poco porque aquí sigue haciendo copias. Ah, vale. Lo que no sabía es cómo copiaba los encantamientos, las visiones dobles. Las copia con el mito de Iyuna. El mito de Iyuna copia. Entonces pone cientos de visiones dobles y puede seguir duplicando y duplicando hechizos. Es tela de complicado, realmente. Conseguir el proceso. Por cierto, está jugando contra otra persona real. La emancipación es lo último que copio. Perdón, contra un amigo, quiero decir. Nadie le dejaría. Para tener cuantas más copias, mejor, ¿sabes? Hacer esto. Meter. Hombre, pues si no la hemos visto, ¿cómo podemos hablar de ella? Estoy avanzando un poquito a ver si encontramos el momento del ataque. A ver. Más bien, en un minuto. Ahí está. Vale, entonces. Mira, ahora sí que ha pegado. Ah, espérate, no lo hemos visto. Que estaba comentando Volk. Le pegaremos con el Boring. Que hay ocasiones en las que ataca con los bichos y como tienen tantos contadores como que ni atacan, se enderezan, no atacan, lo que sea. El Boring Krex que pega 1.070 millones. Tiene un Boring Krex que pega 1.070 millones. Ahí está. Bueno, 1.007, ¿no? No, 1.073 millones, efectivamente. Son 1.073 millones de daño. Bueno, es un vídeo para que lo veáis tranquilamente. De hecho, que narices, os dejo en el chat el enlace al vídeo de Volk, ¿vale? Así, os pasáis por su canal, le hacéis follow, veis el vídeo completo o veis cómo consigue juntar todo ese combo, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, y lo podéis valorar más tranquilamente, ¿no? Falla porque los peces no son capaces de reproducir un número absurdamente grande, dice Messer. Depende de cómo esté, a ver si trabajan con números absurdamente grandes. Lo que pasa es que tiene que estar programado para ello, ¿no? Lo que ocurre es que está programado para no admitir números tan grandes. O sea, no es que el PC no pueda. Es que cuando tú programas un juego o programas cualquier cosa, utilizas variables. Las variables que menos coste de recursos supongan al programa a la hora de reproducirse. Entonces les ponen unas variables... A ver, normalmente esos valores no van a ser tan grandes. Normalmente, ¿cuánto va a pegar un bicho? 10, 20, como mucho, ¿no? Entonces le pones una variable acorde a esos valores normales. Que un programador lo explique. Si la variable... Yo es que no me acuerdo. Yo no me acuerdo porque hace mil años que no me dedico a estas cosas. Pero es si la variable es un integer o si es un... ¡Ahí va, me he equivocado! Quería haber jugado el este. ¡Ahí va! He miscliqueado. Menudo timo. He miscliqueado. He pinchado y arrastrado mal. ¿Sabéis por qué? Porque como estoy... ¡Uy! Dice... ¡Qué listo eres!
Que la gente así mal educada que encima empieza a hacer BMs y tal. Vamos a ver. Tendríamos un token 1-1 más. Tampoco sería aquí la gran cosa, ¿no? Bueno, Satimipo, gracias por haber estado. Buenas noches. Y Marcoriak, buenas noches también. Y Jara96, gracias por el follow, bienvenido. ¿Qué es esto? Pues no podemos atacar, porque como solo tenemos morralla y no tenemos maná. O sea, si robamos tierra, es que solamente nos vale robar tierra. Solamente tenemos que robar un bosque, hacer compañía reunida y matar de un ataque con todo lo que tenemos. Eso sí, no tira ira de Dios él. Que me vuelo la ira de Dios a kilómetros. Está atacando, o sea que viene la ira de Dios. Mira, justo, Messer, gracias, una persona que sabe de informática. Dice, como variable integer con signo de 64 bits alcanza un valor que es muy grande, tanto positivo y negativo. Vale, vale, a eso me refería. Que hay variables que alcanzan valores muy grandes y otras que no. Pero se usan unas u otras en programación porque, claro, consumen más recursos o menos. Me dice, soy informático. Yo lo que pasa es que ya no me acuerdo cómo eran las variables, no me acuerdo de los valores y todo eso, ¿no? Pero sé que había algunas variables cuando tú programabas que tenían una cantidad de valores muy pequeña y por tanto no servía para valores grandes, pero a cambio consumía menos recursos del sistema. ¿Qué está jugando el rival? Está jugando Magic del siglo XXV, ¿no? Como solemos decir. A ver, ¿qué hace esto? Paga uno negro, lo sacrifica y me descarto una carta. Vale, esta carta no es tan mala. Anda, es un mazo de destrucción presagiada. Mira, hemos robado la tierra. Bueno, no hemos perdido todavía. Si sale una compañía reunida muy buena. Claro, es que esta carta es buena en ese mazo de destrucción presagiada. Este pairing es muy difícil para nosotros, por no decir imposible, porque es un mazo que solo lleva removal y removal efectivo, o sea, realmente bueno. A este oponente lo ganabas fácilmente con Tibalt. Lástima no tener ningún Tibalt por aquí a mano. Encima fallamos la compañía reunida. Ah, tienes que sacrificar cosa que no sea ficha. No creo que ganemos esta partida. ¿Qué sacrificamos ahora? Supongo que era el Foyanowar, ¿no? Y conservamos la Vivien. No sé ni qué cartas llevamos en el banquillo en este mazo. No sé ni el banquillo del mazo. Ah, lo puedo mirar, creo. A ver, ¿qué llevamos en el banquillo en este mazo? Ah, llevamos Ulamog. Ojo, no había pensado en ello, pero tenemos Ulamog. Unos Enrage Forerunners de estos. Ojo, que tenemos un par de criaturas buenas en el banquillo. Un Borinclex. Bueno, da igual, porque nos ha matado todo. Venga, va. Eres muy bueno. Con tu mazo de destrucción presagiada. ¿Ves? Este rival es el típico que te gana. Contra mazos de criaturas va a ganar siempre, lógicamente. No vas a poder hacer mucho contra él. Pero es el típico que con Mono Blue Tempo... Dices, ¿qué haces, chaval? ¿Me estás jugando con 6 de maná o con 4 de maná un hechizo? Contra esto con lo que quiero y te estoy robando 4 cartas por turno. Mola mucho Mono Blue Tempo contra ese tipo de pairings que salen de vez en cuando, ¿no? Sí, es verdad. El Reclamation Sage me habría venido bien para esa jugada si hubiese existido la jugada, pero me ha matado todo antes. Dice Jovis Will que se está encontrando mucho mazo de espíritus en Diamante 1. Yo no me he cruzado con ninguno.
pero no me sorprende, es un buen mazo. Sí que he visto algunos, pero no en diamante. Es que llevo un tiempo sin rankear, pero vamos, que es una carta buena. Habitual, relativamente habitual, ¿no? Si esto fuese un elfo de Janowar, ya tendríamos esto de segundo turno y esto de tercero. Y Maritel, gracias por el follow. También podemos seguir haciendo más o menos lo mismo con el centinela de los Jasperas, pero no es lo mismo. Ha hecho mulligan el rival, ¿eh? The Pawner. Hey Muxus, buenas noches. Dice, en Historic, entre Goblins y Elfos, ¿cuál ganaría 1 vs 1 y 3 vs 3? ¿Cuál crees el mejor tribal de Magic? Hemos jugado contra Goblins y les hemos ganado, ¿vale? Creo que al menos dos veces esta noche. Claro que tampoco es mucho decir porque hemos ganado prácticamente a todo lo que nos hemos enfrentado. Big Lodark, buenas noches. ¿Qué mazo estoy jugando? Estoy jugando Elfos de Histórico. Yo creo que es mejor Elfos. Creo que es mejor Elfos, tiene más pegada. Es que es el turno para hacer esto, ¿verdad? Voy a pasar turno, no voy a hacer nada. Vamos a hacer la compañía reunida, a ver qué sale. Es una Rakdos Sacrifice. Él sabe... Ah, no, es Grixis de control. Buah, pues llevará mucho removal seguramente. Es posible que nos barra incluso la mesa el siguiente turno. Si robamos tierra, a lo mejor hasta podemos activar... ¡Ah, es un mazo de Tibalt! Es mazo de Tibalt, vale. Omnisciencia. Puede jugar gratis los hechizos desde su mano. ¿Vale? Si no tiene nada en su mano. Venga, a ver qué tiene en la mano. Vale, Ciudad de Nicol Bolas, de acuerdo. Que le permite jugar los hechizos del top pagando las vidas correspondientes. Tenía el Ugin, qué desgraciado. Tenía un Ugin en mano. Con un poquito de suerte se lo podemos matar ese Ugin, ¿eh? O sea, no es el final del mundo. Sacamos un mana verde, resolvemos el Ugin y jugamos la compañía reunida con el mana que tenemos en el pool. Pagamos automáticamente y bueno, no está mal. Le matamos el Ugin, creo, de hecho. El problema es que le queda viva esta ciudad de Nicol Bolas, pero bueno, le matamos el Ugin, que es lo importante en este ataque. Y creamos más elfos. De hecho, ojo... Que no estamos tan lejos de matarle a él, ¿eh? Tiene la ciudadela, es lo que me preocupa, ¿vale? Pero dos cartas en mano que no ha jugado y podía jugar con la omnisciencia, así que entiendo que son dos tierras o otra artimaña de Tibalt. Somos letales este ataque, ¿eh? Básicamente porque el archiduque élfico da ahora mismo 6 de maná. Tiene otra artimaña de Tibalt. Dos veces nos ha hecho el combo. Artimaña más counter. A ver si esta vez falla, ¿vale? Ultimátum. Ahora que no falle el ultimátum, ¿vale? Porque mira solo 5 cartas del top. A ver qué le sale. Otro Ugin. Venga, hombre. Ya no podemos ganar. A ver si se equivoca y no hace el menos 3. Lo que decís de no te rindas, que a lo mejor no sabe hacer el menos X de Ugin. Joder, hemos sobrevivido a la primera artimaña de Tibalt, pero ya con la segunda no hemos podido. Ha enlazado bien, ha enlazado en la segunda artimaña, ha enlazado el ultimátum y con ultimátum otro Ugin. Porque con el coma podíamos, ¿vale? El coma nos daba un poco igual, con el coma podíamos. El problema era el Ugin que nos exilia todo, ¿no? Pobrecillo, alégrame el día, dice que lleva 20 partidas al borde de mítico. Eso da una rabia, una tensión, una frustración. Dice el Barbas que depende del formato, refiriéndose a Goblins y Elfos. Que... No, no, pero aquí hablamos de histórico, aquí no hablamos de otros formatos. El Barbas MTG, que quede claro que este es un canal de Magic Arena. Así que o hablamos de estándar o de histórico, no hay otros formatos. Eso para cuando, quiero decir, cuando aquí la gente en el chat habla de un mazo o yo hablo de un mazo, lo hacemos siempre en el contexto de Magic Arena, salvo que digamos claramente lo contrario, ¿no?
Es que Elfos ha pegado un subidón muy fuerte. Y es simplemente por el centinela de los Jasperas y el 2-2x2 este que con 7 gana más 2 y toque mortal todos sus elfos. Dos elfitos que parece una tontería, pero este bicho ayuda muchísimo al mazo. Es un mazo de ganar vidas casi seguro. Qué bonita esta llanura. Obviamente, hacemos otra elfa llamaclanes y con ella jugamos la otra centinela de las Jasperas. Siguiente turno. Y Jesús ha mandado a la cárcel a la artimaña. Ojo, la artimaña ya estaba en la cárcel, ¿eh? Lo que estás haciendo es meterla otra vez en la cárcel. Voy a buscarla. Mira, míralo, os lo voy a mostrar. En la cárcel de Magic Block TK tenéis el enlace en el chat. Bueno, el enlace tenéis debajo del vídeo. Abajo hay un montón de enlaces y enlace a la cárcel. Está la gente de la cárcel, los que están arriba y los que están abajo. Y la artimaña de Tibalt ya estaba por aquí, mírala. Menos uno, pues ahora tiene menos dos. Espérate, hay que pasarla un rango hacia abajo. Hay que ordenar esto. ¿Cómo se ordenaba? Ya no me acuerdo. Es que no lo toco nunca. A ver, ¿la lío? La he liado, creo. Ya está, ordenado. Vale, entonces, lo que decía, juego tierra de turno. Tiene un 2-4, podemos hacer muchas cosas. Tenemos 3 y 2-5 de maná como mucho. O sea, podríamos hacer esto y esto. Va a ser la mejor opción. Y Jesús ha mandado a la cárcel a Artimaña otra vez para que acompañe a Hugo. Ahí estamos, creo que ha sido un buen turno. Siguiente turno podemos hacer incluso estas dos cartas sin ningún. Ya sobrados, ya sin ningún problema. Lo que nos falta es el bicho para dopar a lo loco. Venga, pues de Artimaña se lleva otro más. Artimaña de Tibalt va al menos 3. Y ordeno esto. Ahí está. Artimaña de Tibalt, menos 3. Tiene 3 cadenas perpetuas en la cárcel. ¡Ojo! Sube 25 de vida. No ha ganado 4, ¿no? Ha ganado 4 solamente, quiero decir, no ha ganado 5, porque entonces se nos complica la cosa, ¿eh? Sí, ganó 5 vidas. Y aún así vamos a ganar igualmente. Pegamos. Tenemos 6 bichos, van a pegar 6 o 7 cada uno de ellos. Nos vamos a reír más haciéndolo así de... ¡Hala! Ha fallado los ritos de Itlimok. No. Me lo ha hecho mal, pero bueno, no pasa nada. Es importante que él no nos mate en este ataque. Tenemos un bicho con alcance, a ver si no se da cuenta y se la liamos. Y por cierto, podemos activar esto y podemos activar el pastor ahora y convertir esto en un bicho enorme, ¿vale? Y bloquear el bicho que tiene alcance. O sea, él no puede atacar fácilmente, quiero decir. Y Chuster, gracias por ese follow, bienvenido. O sea, tenemos bloqueadores, ¿vale? Podemos bloquear una voladora con el centinela de los Jasperas y luego a la terrestre también la podemos bloquear. Vale, él va a ganar un montón de vidas, a poner ángeles y tal, pero nosotros pegamos muchísimo. O sea, pegamos una barbaridad. Una barbaridad que a lo mejor él no se espera. Vale, no ha hecho nada. Ha esperado al final del turno, así que hacemos compañía reunida y ganamos la partida. Ahora en el ataque, ¿qué hacemos? Él gana muchísimas vidas, va a subir a 50 o 60, pero es que nosotros pegamos mucho, mucho más, como vais a ver ahora. Vamos a pegar una cantidad... Vamos a pegar de 100, ¿eh? De 100 o de 150. Vale, 12 de mana por aquí. Vale, son 6 y 8, 14, 15, 16, 17. Tenemos 17 de mana, 6 y 8, 14, 17. Con esos 17, hacemos esto. Vale, son 8 ochos.
Hacemos esto. Vale, gana una vida. Vale, son un montón de 9s, 9s, y 8s y 9, bueno, cosas enormes, ¿no? Nos sobran 5 de maná, que podríamos incluso activar otra elfa llamaclanes y hacer aún más grandes nuestras criaturas. ¿Merece la pena? Creo que sí. Ah, espérate, se nos ha girado el archiduque élfico. Bueno, no pasa nada. No atacamos tanto, atacamos 20, 50, 80, 90. Atacamos de 90. Creo que hemos perdido, ¿eh? Creo que hemos perdido. Porque, o sea, nos tiene que bloquear a 4. Nos tiene que bloquear 4 bichos. O sea, él pierde 4. Ah, pues no nos matará a la vuelta. 5 y 5, 10. Nos va a pegar como mucho 14 a la vuelta. Y nos quedan 18 vidas. Nos puede pegar como mucho 16 con un ángel resplandeciente dopándolo. Y él pierde todos los bichos. No, pero aún así bloquea más. Vale, vale. Ha bloqueado más. Vale. Cuanto más bloquee, mejor para nosotros. Él no necesitaba bloquear tanto. Tiene 58 vidas. Yo creo que yo no lo he hecho bien. O sea... Sí, sí. Como no le mata a la vuelta... Nos, a la vuelta, hipotéticamente, nos mataría si no hubiese decidido suicidar todos sus bichos. A lo mejor ahora contra... quita todos los bloqueos, ¿eh? Y amigo de Reinojo dice, no atacamos de mucho, atacamos de 90. De locos. Este turno solo de 90. A lo mejor tiene una Hani, ¿eh? Si hace a Hani y nos exilia a todos los bichos, me corto las venas. Aquí en directo, ¿eh? No, no. 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 Y me robo otra tierra. No, no me lo puedo creer. Os lo he comentado hace un rato. Alguien preguntó, oye, ¿la Hani es bueno o meto liras? Y dije yo, no, la Hani es muy bueno por esto, esto y esto. Mira, justo la demostración empírica de que la Hani es muy bueno en ese mazo. Si se muere el ángel, me vale. Me vale. Me vale ese bloqueo. Me vale el intercambio de la tierra por su ángel 4-4 que vuela. A ver, se puede remontar esto. Si ahora nos robamos, por ejemplo, una compañía reunida, podemos volver a remontar esto. Se nos han ido bichos importantes, se nos han ido varias elfas, pero sigue estando por el mazo el Behemoth Casco Cráter, que gana el solo las partidas también. Pero ¿cómo es posible que me robe otro bosque más? ¿Os lo podéis creer? Podemos darle más dos a esto y toque mortal. Así que, de nuevo, me volvería a llevar por delante el ángel de la vitalidad. Él tiene 44 vidas, es que no tiene sentido que bloquee. Él debería no bloquear y atacar y ganarme. Si bloquea nos viene bien, ya os digo. Vale, bloquea con la prelada de las alas. No entiendo, o sea, no entiendo para qué bloquea. Tiene 44 de vida. Para darnos un poquito más de tiempo, la verdad. No tiene mucho sentido. ¿Qué partida más buena? El Ahani. ¿Veis? ¿Ahora veis lo importante que es el Ahani en este tipo de pairings? Por favor, un clip de eso, dice el Barbas. Efectivamente, habría estado bien el clip. Y aquí ya no nos salva nada. Buena partida, ha estado muy guapa. Muy guapa. Ese Ahani que nos ha exiliado todo. El rival está en el 91%, ¿vale? El rival está en el pozo. Pero nos ha ganado igualmente. Humillación es la palabra, efectivamente. Humillación total para acabar la noche. Oye, pero bueno, si está... Está nuestro buen amigo Matthew jugando ahora mismo. Matthew, el de los sustos, está jugando, tiene un canal de Twitch, no sé si lo sabíais, que él streamea en Twitch, y yo creo que estaría genial que los 213 espectadores que estéis ahora mismo en directo os quedéis
os unáis a la raid, a su canal, y vayáis allá a pegarle un gran susto, hagáis follow a su canal y animéis un montón, porque los comienzos son duros y si os pasáis y le animáis, le va a encantar. Así que voy a dar aquí por concluida la noche, me lo he pasado genial, espero que lo hayáis pasado genial. Os recuerdo lo importante, míticos one more time con el mazo de elfos, arrasando con los elfos. Espero que lo hayáis pasado igual de bien que yo y mañana nos vemos con más mandanguita de la buena. Muchas gracias a todos y hasta luego.